El chat. Salió un cartelito de OneDrive. ¿Qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Nerd Nights, como tiene que ser. Hoy es el verdadero y el posta Halloween, como This tiene que ser. Totalmente. Hoy es el posta. Estamos acá. Creo que soy Gus Manzai, no sé. No se sabe. No se sabe. Por ahí mandaron a otro conductor. Se parece al general Grievous. Encima recién entró tosiendo. Así que por ahí sacó. O para que viene la parte donde esto se va a complicar. Sí, yo todavía no tengo mucho. No sé si el Auri lo tengo medio al cohete, así que por ahí después me lo termino sacando. A ver. Ahí. Por ahí me lo termino sacando. Pero por ahora mantenemos el personaje. Supongamos. Para mí es Skeletor de la película de He-Man. Sí, totalmente. Re, ahí. Bien. Ah, ese de yo tengo el poder, es el de He-Man, ¿no? Exacto, muy bien. Sí, muy bien. Está a full. Así que sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Nerd Nights. Y súper, súper, súper contento porque superamos la expectativa, porque contamos con 725 suscriptores en View Streaming. Así que esto es espectacular. Espectacular. Obviamente este hermoso programa temática Halloween no lo voy a poder hacer solo, sino muy bien acompañado de Elea. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás? ¿Gusto? ¿Todo bien? Excelente. La veo muy... justo por tomar el mate. Siempre la agarro en los mejores momentos para charlar y dialogar. No, bien, bien. Feliz acá con mi sombrero que no sé para qué lado quedó, pero más o menos... Pero ahí está. ¡Ah, sí, va! Mirá, no me había dado cuenta. Pusítelo. Sí. Lo logré. Un éxito. Hiciste algo que yo también debería haber hecho. Ponerme los auriculares por abajo de la capucha. Soy medio retrasado. Ya no nos da para disfrazarnos y aparte acomodar esto. Primero voy a saludar a todos los presentes. Después vamos a charlar con... Ya tenemos gente ahí en el chat saludando. ¿Cómo anda Leo Lambrecht? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo anduvo esos días? Muy bien lukeado lo veo. ¿Viste? Sí, me viene elegante. Está muy... ¿Va a tirar el ABC, la del elegante? Elegante, no. Me enteré que con la crisis de la nafta se quedó ahí en el medio de la ruta. ¿En serio? Me mata que, esa noticia para otro programa. Me mata que Leo tiene un comentario sobre elegante. Sí, la verdad es que sorprendí. Lo sigo en todas las redes. De la última persona que me hubiera esperado que tire un dato de elegante de Leo. La verdad. Espectacular, muy bueno. ¿Cómo anda Javi? ¿Cómo anda usted? Bien, tranquilo. Había pasado por agua, así que no le metí toda la onda que podría, pero bien. Bueno, pero la lluvia no arruinó su disfraz, así que está muy bueno, me encanta. Impecable, lo que pasa es que queda a interpretación del público. No, claro. Que lo imaginen. Sí, claro, sí, totalmente. Tiene muchos brazos y cosas así. Le damos un saludo muy grande a Melu Márquez. ¿Cómo anda usted? Está ahí escribiéndonos en el chat. La verdad, ¿a vos te parece, Melu? Me viene y me caga en el mate así. Qué feo que te caguen en el mate. Sí, es como estás en el picnic, viste, y hay pajaritos. Era como la odisea de los giles, más o menos. Sí. Igual, Melu, bastante ladrona su disfraz el otro día. Y el de usted, el Lambrecht, también, ¿eh? Bastante. ¿Qué tenía? Medio ladrón, ¿eh? Y se puso las orejas de Lea el otro día. Es verdad. Sí. Reconocer, nos intercambiamos las orejas por un día. Melu se puso una vincha. El único, más o menos, Dick, que tiró un pagliacci ahí. Sí. Ah, era un pagliacci. Piñón fijo. Yo me dormí en la siesta y me lo perdí el programa ese día. Así que saludé y me fui a dormir. No vengo más y me barrea. Usted tendría que venir un programa a compartir acá, ¿eh? Sí. No me gusta disfrazar. Disfrácese, Melu, dale. Es re divertido. Bueno, vení disfrazada de Melu y te recibimos acá un programa. Sos más que bienvenida para que vengas a compartir un Nerd Nights acá. Vas a estar googleando en vivo. ¿De qué están hablando? No es nada que no hagamos igual, así que... A ver, me voy a tener que sacar para tomar el mate. Ah, ahí está. Ah, ahora sí. Era yo. Se perdió toda la magia. Otra. Tanto bardearo que no se disfrazan ni aguantó, claro. Tipo 5 minutos de programa. Todo sea por el mate. El mate nerd. El mate nerd lo puede todo. Así que aquí estamos arrancando. Hoy va a ser, creo que es el primer programa que hacemos como una unidad temática, ¿no? En general el programa, ¿no? Básicamente. Creo que sí, porque intentamos hacer medio uno de ciencia ficción, pero no salió tan de ciencia ficción. Así que
Es verdad. Es verdad. Así sí, que sí, este va a ser nuestro primer programa así de ¿tampoco, unidad temática? Tampoco vamos a prometer nada porque... Bueno. ¿Quién sabe? Sí. Todo puede pasar. Hoy la unidad temática es el género terror. Vamos a charlarlo, comentarlo en los diferentes formatos. Vamos a ver qué podemos... sacar el limpio, sacar... nada, porque se ensucia con la sangre, seguro. Muy, muy bien. Impresionante. Es así. Wow. Ese sombrero. Le está dictando ese sombrero. Sí, tal cual. Era el seleccionador. Así que vamos a estar comentando. Por un lado, cómics, manga, videojuegos, cine. Vamos a estar comentando en todos los distintos formatos. Así que quien tenga recomendaciones o malas experiencias, porque por ahí vieron una que decía, che, esto prometía, claro. Y después... Sí, suele pasar con el terror, ¿eh? Y viceversa también. De que la ves sin esperanza y decís, che, qué bueno esto. Ah, sí, totalmente, totalmente. Sí, la verdad que sí. Sí. Con el terror es muy común eso. Sí. Ir con el... Es otra película de terror. Wow. O lo amás o lo odias casi. Hay pocas que son así como término medio del... Pasa que me parece que ayuda mucho el hecho de no ir con esas expectativas tan elevadas que por ahí vas a otras cosas. Uh-huh. Entonces, por ahí es como que ya te sorprende y te agarra, viste, descolocado. ¿Qué es esto? Sí, totalmente. Yo creo que lo que tiene el género de terror, a diferencia de muchos géneros, yo creo que lo empato mucho con la comedia, que es el género que más emociones te genera al verlo. Porque siempre suele ser un construido, muy bien construido, por eso. De que vos estás con mucha atención, y por ahí no pasa nada. O por ahí estás re distraído, re con la guardia baja, y ¡puf! Te mete un totalmente. Jumpscare. Perdón, voy a coincidir en lo que decís, pero... Porque me parecen de los rubros más difíciles que hay. Porque o sos gracioso o no sos gracioso. Y uh-huh. En general es muy difícil ser gracioso. Y de terror ni hablar. La mayoría de terror son comedias casi. Muy difícil que llegue una película a asustar a la gente. Es terrible eso, que se tomen demasiado en serio. Hay comedias exclusivas de terror. Sí, perdón, justo te interrumpí. No, sí, es verdad. Eso que se decía, tenías razón. Sí. Pasa que eso con los dramas no lo puedes hacer. Es que metes una buena trama, te la puede salvar por ahí. Una trama o una película de suspenso. Pero una película de terror... Hay una pifia o una comedia. Hay algo que no está funcionando y es una porquería. Bueno, la comedia más o menos, pero la de terror, un mal efecto, un mal personaje y te arruina la película. Igual pasa de una a la otra, o sea, se convierte en comedia. Bueno, sí. Lo que pasa también, hay como un, yo diría, concepto errado de que la película de terror tiene que ser una película que constantemente te dé sustos, que constantemente te dé miedo. Bueno, pero ese es el recurso del jumpscare, que está molesto también. Que a veces con otras películas, como suelen pasar, que te crea un clima de terror. Sí. El terror psicológico en general se basa en eso y no en... Que ahora después vamos a profundizar un poco, pero como que... Ah, esas películas no pasa nada. Como te tiran esas como que... Ah, yo la vi y no sabía si... No, o sea, está creando un clima de terror. Sí. O sea, ahí está lo interesante. Sí. La otra es una cuestión de preferencia, pero lo que sí es feo que pase, y pasa mucho, es la película tomándose demasiado en serio cuando en realidad no da para eso, uh-huh. O al revés. Y ahí sí se arruina. No es lo mismo que decir, ah, tiene todo sangre y no me gusta por eso. Es... Uh-huh. Yo no creo que hay que dar nombres. Lo llegué a agarrar en el aire. Sí. Den nombres. Esto es como cuando hay chisme y no dicen nombres. Estamos de él hablar de películas que hacen eso. No hablen mal de alguien, viejo. ¿Qué película no cumple? Bueno, No, por ejemplo, sí, se había dado mucho la discusión, por ejemplo, de cuando se estrenó The Witch, que es una gran película con un enorme clima de terror, pero salieron muchos en redes sociales a criticar de que no pasaba, nada. Sí. No pasa nada. Pero es una película de climas, o sea, claro. No es una película que está constantemente... ¿Cuál? La película del clima, es como el canal del clima. Che, acá no pasa nada. Y aparecía. ¿Cómo nominás ya? Y aparecía Sol Pérez dando el clima. Bueno. Me levanta fuerte el programa. La película, pero. Javi, se está sacando el disfraz. No te saques The Witch el disfraz. También, claro, porque tenés a Anya Taylor-Joy. ¿Crees? Anya Taylor-Joy, exacto. Sí.
La queremos. Sí, sí. total. ¿Cómo después de la, por ejemplo, las actividades paranormal que las detesto? O sea, son unas películas que las detesto. Me sacan muy de quicio. Detecto las actividades paranormales, ¿viste? O sea, vas por ahí por la cocina y se te empiezan a abrir las puertas de los muebles y eso. Es tipo, pero la saga de películas de actividad paranormal son difíciles. Son las del el sustito. Es que te quedás esperando, sí. Ese es el caso donde vos decís, acá tendría que haber algo que no hay. O sea, sí. Falta. Pero que están construidas para generar expectativas y no te tira nada. No, exacto. Sí, exacto. Totalmente. Yo tengo una... Creo que la idea es esa. Sí, sí, sí. Hay una forma de describir eso, pero no es muy apta para menores, así que no. Igual dudo que no vea algún menor. No importa, igual. Depende de qué consideres menores. O sea, yo me considero menor. Igual, ¿las vieron decir algo, pero en forma... a las de actividad paranormal, así todas juntas? Todas juntas no. Construyen una especie de historia. Una especie de... Es siempre el mismo poltergeist, claro. Digamos, o como se le diga. Poltergeist. Es más o menos, sí, sí, siempre la misma... Siempre es la misma entidad. Sí. Sí, pero además se va descubriendo que hay todo un culto atrás, una cosa así, ¿no? Ah, sí, no. Cierto. Nosotros nos tomamos marcados, el trabajo, y es todo un trabajo de verlas. La quinta era, los marcados. Una por otra, ¿hay cinco? Sí. Creo que sí. 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 Yo recordaba cuatro, imagínate. Creo que es la quinta. Ya veo que la cinco era la que revelaba todo y yo me no, la tenía. Claro, ahí conecta. No, no. Tampoco para tanto. Siempre sin revelar nada. Pero lo que por ahí otra saga te lo cuenta en una película, esta te lo divide en cinco y es muy, muy lento, pero va construyendo una pequeña historia. Ok. Bueno. Sí, pequeña, demasiado pequeña para lo que es la saga, pero sí. Igual. Sí, está, vale la pena, perdón, vale la pena. Mi único recuerdo de eso era que la primera la trajo una chica que vino a casa y ayudó a clima, pero nada, absolutamente nada más. ¿Cómo absolutamente ayuda nada más. Era muy mala. Son muy malas. Javi, muy malas. Necesito explicaciones. Ah, no sé. Me no da sé. Miedo igual. No sé, igual no me sé. Da miedo, pero. Usted, esto es sorpresa. Esto queda. Su parte de Halloween. Queda suspenso para. Claro, bueno. Tipo el Jack in the Box. Claro, no. ¿Fue dulce o truco? Depende de cómo lo quiera ver. Capaz que la sorpresa no fue buena. Claro, pero bueno. Mierda. Yo lo recuerdo bien. Me retiro. Bueno, tenemos un montón para charlar y debatir, obvio, pero vamos a arrancar con lo que tenemos que arrancar y es el que estuvimos viendo esta semana, Leo Lambrecht. Oh, esta semana vimos una serie espectacular, muy interesante. Sí. A ver. Es... Yo la definiría así. Lo que tendría que haber sido Tenet. No tiene permiso de él de decirlo, pero nosotros sí. Sí. No, ustedes me prohibieron decir el director, ¿no? Es verdad. Claro, no, sí, no, sí, no Tenet lo puede decir. Dejamos al derecho y al revés. Dejamos recovecos legales, claro. No, ya la capucha. Te buscan, Gus, te están buscando. Ya la capucha ya no entra, ya hasta ahí aguanto. Dale. Bueno. Ahí nos saluda Lucero. ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama Bodies. Porque ella pronuncia en inglés. Bueno, pero... Yo le digo, vean cuerpos, es como que queda muy mal. Claro. Claro, sí. Te pones a ver cualquier cosa en esta época. Te y podemos sí. sacar de contexto. Totalmente, también, totalmente. Sí. Estuvimos viendo cuerpos esta semana, no. Está basado en un cómic de Vértigo. De Cy Spencer. Ajá, del... Fallecido, difunta, no sabemos. Sí. Ya no presente en esta tierra a Cy Spencer. Sí. ¿Cómo se me pasó eso de largo, de Vértigo? Sí. Yo no lo conocía. No. O sea, empezamos ni a ver cómic, la serie. Ni sabía que estaba la serie tampoco. Es excelente. No, nos cayó la noticia, viste, así por Google News. Leímos un poquito del argumento y digo, chao, esto hay que verlo. Es así. Aparece un cadáver en un callejón de Londres, creo que es. De Londres. Pero no en una época, sino en... Cuatro épocas diferentes. El mismo cuerpo. Ok. ¿Sí? Y distintos detectives intentan descubrir quién es el asesino y... El asesino misterioso. ¿Qué más pasa con este cuerpo? Aparecen circunstancias muy misteriosas, así de la nada. Y... Siempre bueno, exactamente igual. Sí. Las mismas características. De hecho, creo que aparece muerto tres veces. Y en la otra vez que aparece, está vivo. Pero...
O sea, ¿vivo entero o vivo casi moribundo? Vivo moribundo. Moribundo. Okay, o sea, en las mismas circunstancias claro, en que nosotros lo encuentran muerto. Está, aparece, pero todavía respira. Sí. No me acuerdo los años. Todavía los años sirve. Son 1890. Todavía sirve, todavía sirve. 1890 es la primera aparición. Okay. 1941 es la segunda. Okay. 2023 la tercera. Y 2053 es cuando aparece realmente aún con vida. Y no, está muy bueno, está re interesante. Siempre se conducen investigaciones al respecto. Y lo interesante es que los detectives que investigan estas cosas terminan medio comunicándose entre ellos de manera totalmente indirecta. Sí, pero vos pensá que los que están en más en el futuro, digamos, encuentran restos de las investigaciones del pasado y se dan cuenta de que ya pasó esto antes. Pero con muchas peripecias en el medio, pistas. Porque en realidad es un caso que trata de ser enterrado todas las veces. Uh-huh. Entonces, muy difícil también de resolver, porque si no tenés registros de que haya existido nada parecido antes, está muy bueno. Hay todo como una sociedad secreta intentando tapar una el asunto. De culto a lo largo de todos los años. O sea, eso ya es una cosa bastante más extraña. Y lo bueno es que son 8 capítulos. 8 capítulos. 8 capítulos. Te cuentan toda la historia, te cierran todas las dudas. ¿Cómo se me pasó? Estoy sorprendido. Tremendo. ¿Cómo se me pasó esto? Pero es nuevita. No es nuevita eso. Salió hace 10 días. Recién. Sí. Claro, sí. Por eso salió hace en poco. Netflix. Te la llevas así por delante como uh-huh. Nada. No, che, sí. Zarpado, ¿no? ¿Está en Netflix, no? Está en Netflix. Sí. Es excelente. Y creo que lo bueno es que en esos 8 capítulos realmente les da el tiempo para contarte todo lo que te tienen que contar y nada más. Sí. Está muy bien usada la fotografía. Te da la sensación igual de cómic sin interferir con lo sí. Que estás viendo. Sí, sí, sí. Tenés no ahí te ocultan como que estás sacado idea del cómic, de lo que son viñetas puestas en paralelo para que veas. No, es ¿y muy, esto por muy qué bueno. No lo anunciaron con bombo y platillo? Porque no sé, a mí me reservió lo de que me llegue la noticia así, porque apenas leí un poquito del argumento dije, chao, esto hay que verlo. ¿Qué? Es rarísimo, ¿no? Se lo llevé a Lee y me dijo, sí, esto hay que verlo. Wow. Lo vimos así de una impresionante. Espectacular. Otra cosa linda que tiene. No, sí, no. Es complicado. Otra cosa linda que tiene la serie esta es que trata el tema de las minorías, pero no como algo forzado, viste, que suele pasar que adaptan una serie y le empiezan a meter distintas minorías porque para figurar. Sí. Porque sí, claro. Que no estaban en la obra original. Acá, es algo realmente que tiene están un sentido. Incluidas en el cómic. Sí. Sí. Es algo que te das cuenta vos viéndolo, decís para acá y porque empezás a tener esa sensación también de que tenés que investigar vos el caso, tratás de anticiparte sí. Uh-huh. A cuál es la cuestión y sirve un propósito que estén y está muy muy genial. No sé de cuándo es el... Para. El chino sabe artes marciales y el morocho hace chistes o hace voces graciosas. No, sería muy bueno. Si lo hubiera hecho yo, sería así. Pero no. Es lo que todos no, haríamos. No. Totalmente. Es lo que todos haríamos. Sí, sí, sí. No tiene una cuota de comedia como para que vos digas, ah, sí, ya con esto la paso re bien. Es verdad, así que otra cosa buena es que realmente con las policial. Pistas que te dan, podés ir resolviendo el caso. O sea, no sí. Es que te ocultan cosas así, medio tramposamente. Tenés todo como para ir investigando vos también. A ese punto está bueno. Es una cruza entre B de venganza, Equilibrium, Volver al futuro, Tenet. ¡Wow! Sí, muy bien, bien, bien sí. Muy bien. Todo ese collage. Sí. Sí. Pero, sí, sí. Pero hermoso. Muy natural. Sí. A mí me encantó. Muy perfecta. Es como si lo hubiera dirigido. Ah. me parece que es lo que no pudo hacer Tenet, a ese punto. Mirá. Sí. Qué buena onda. Por ahí el formato lo ayudó porque realmente en 8 capítulos puedes contar sí. Un montón. Sí, pero sí. Eso me parece está muy muy bien terminada. No leímos el cómic original, pero yo ya tengo ganas de leerlo. Sí, dan ganas. Lo voy a buscar, no puedo decir si la adaptación es buena o no, pero como serie está buenísima. Porque aparte, no sé si les había comentado que hace poco me compré un compilado gigante de cómics de Vértigo. Ajá, sí, sí, sí. Y no, ni si, o sea, ni siquiera lo recuerdo. Claro. Haber visto la carpeta. O sea, no, claro. no ni, o sea, a eso me llama la atención. Porque de Vértigo hay muchas colecciones que no las leí completas. Pues la verdad que no Vértigo viene ya de 91, ¿no? Sí, 90, sí, 91 sí. Por ahí más o menos. Y sacó
bocha de colecciones. Pero algunas no las leí, pero las conozco por lo menos. Pero esta ni siquiera. O sea, por eso me llama mucho la atención. Bueno, nosotros no habíamos escuchado el nombre este. Para nada. Hasta hace unos días. O sea, nos enganchó por la sinopsis. Sí. Qué buena onda. Bueno, sí, sí, sí. Súper. Ahora ya la. Me generó la expectativa ahora para verla. Vale la pena. ¿Qué más anduvieron viendo? Vimos como cosa para descartar. Viendo, leyendo. Sí, yo estuve todo. Viendo dos cosas que Leo lo dejé afuera a propósito porque. Y lo bien que hice. Una es. Yo me dormí mientras. The Exorcist Believer, o sea, esta secuela tardía. Sí, sí, es de Justin. Casi, casi. ¿Sabes qué bueno? Podría ser. Sería espectacular. Que es de sí, totalmente. Un featuring. Totalmente. Sí, sí, es el opuesto polar a lo que acabamos de imagínate hablar. Imagínate si solo hay que exorcizarlo, ¿sí? A Justin. O sea, tiene. Capaz que está así porque incluso tiene un demonio adentro. Sí, sí, totalmente. Cuente así por un demonio. El demonio es el que va a pedir ayuda, si es así. tiene inclusión forzada, intenta narrar una historia que no dice nada. La historia que trata de contar, si querés pensarla como esperanzadora, sale mal. ¿Sí? O sea, ¿viste cuando abogás por una causa y la destruís en el intento? Okay. Como algunas feministas y esas cosas. Bueno, así. ¿Querés dar nombre? Muy mal, no. Prefiero que no. Pero muy, muy mal. O sea, como la antítesis de, completamente. Total, porque es fanservice claro, en, sí, en sí. Poner por momentos Dios, la Dios, musiquita de Dios. La original y porque está la actriz que hace de la madre, no me acuerdo el nombre de la actriz, que hace de la madre de Regan. Porque la otra es Linda Carter. ¿Linda Carter es? No, Linda Blair. Linda Blair, me la confundí. Linda Carter es la Mujer Maravilla. Ah, cierto. me la confundo toda la vez. Ay, ya se me va a venir. Ya se me va a venir. Pero bueno, ya pero me sí, entendiste sí, quién sí, es. Sí, 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 sé quién es. Bueno, como está ella, entonces es todo lo. Y ahora voy a quedar. lo que conecta con la otra. Quisieron dar continuidad poniendo a la actriz y la música. Sí. Parte de la y música. Y aparte lo pusieron en los últimos. Ah, refunciona, esos son genios. Sí, sí, maravilloso, bueno. No sabes. Pero mala, mala con todo, ¿eh? Ni siquiera tiene efectos memorables, no tiene escenas que vos digas, oh, esto me dejó temblequeando. No, no, es pero. Mirá lo que voy a preguntar, ¿es peor que la 2 y la 3? No sé si la vieron. ¿Cuáles serían las 2 y la 3? Hay una que yo sé que ocurre la, como el en. El Exorcista 2 es. Le hacen. Hay una que es como una precuela. La precuela es la que. ¿Cómo ocurre se llama? Con la el que desierto? Va. La que, claro, no, la esa, que esa es. Esa es la que se hizo muchos años después, que se llamó buena. El Exorcista al inicio. Sí. Eso está bastante bien. Esa a mí no. Me gustó bastante. Sí, bastante. Al poco tiempo se hicieron dos continuaciones. Que de hecho la tercera la dirige William Blatty, que es el escritor de la novela. Ajá. Y la segunda es. A Regan la llevan a hacer como estudios y análisis porque. Empieza como le quedaron secuelas. Le quedaron restitos. Del exorcismo. Le quedó la voz. Sí. Cuando se despierta, cuando se despierta habla bueno, como el demonio. Lo más lindo es que durante toda la película son todos los estudios y al final el exorcismo es lo que ella recordó del exorcismo de la primera, como para justificar el nombre. Es. Ah, se parece a. Horrible. Yo veo películas así a veces. Horrible. Ay, pero. No. No la vi. Ah, el novio se despertaba y le hablaba con esa voz, claro. Se y justificaba. En realidad fumaba la nena. Era eso al final. Malboro auspiciaba. En esa época se podía. Y después lo justificaban con bailecitos de tap porque Linda Blair bailaba tap. Regan. ¿Me estás diciendo en serio? Yo pensé que me estabas tomando el pelo. No, te estoy. Ay, no. No la vi, no. Parece no, algo de Bollywood. Afortunadamente, sí, totalmente. ¿Qué es si llegaron a ver la saga, creo que es, sí, en la saga del Exorcista, te lo resumo, salió el meme de. Estaba el meme del viejo que dice a cámara: It's horrible. Very ah. Horrible. No. I'm fascinating. No. Qué tremendo. Qué terrible. No. Es espectacular. Supongo que es mala a ese nivel. Sí, es muy mala. Muy, muy mala. Me da miedo. Sí, da pero miedo en ese sentido. Pero hay que ver todo. Y la otra que empecé a ver, no la terminé. Okay. Pero me pareció demasiado opresiva innecesariamente. Okay. Se llama Birth Rebirth. Es una película que creo que es de Netflix. Creo. Vayamos a saber si efectivamente es ahí. Vamos a confirmar.
Básicamente hay una especie de médica que trabaja en la morgue, pero al mismo tiempo está haciendo la investigación por su cuenta, y logra reanimar a una criatura, una nena de, no sé, 9 años, no, menos. No es la que yo estaba pensando. Una nena chiquita, que es de una enfermera que trabaja en el mismo hospital, que trabaja en la parte de obstetricia. Y después parece ser que hay una cuestión como que va a necesitar fluidos, elementos de embarazadas para seguir manteniendo la comida. Creo que no es de Netflix. Ah, bueno, pero... O sea, no es propiedad de Netflix, aparentemente. Se ve que salió hace poquito. Sí. Pero muy, cosa muy que a veces, rara. A veces se engaña de que Netflix compra las películas para distribución en festivales o cosas por el estilo y le pone el chuchum adelante. Claro. Y te lo hace. Y a diferencia de los que son producciones originales de Netflix. Sí. Pero no sé, era interesante la premisa porque planteaba dilemas éticos interesantes, pero demasiado opresiva y algo que podría haber hecho Ryan Murphy con escenas innecesarias tirando a sexo y eso. Así que la verdad que. Bleh. Con resultados sexuales. Sí, 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 esas cosas que vos decís para qué. Yo creo que los guiones de Murphy son así. Te anota cada rato. Ya lo han comentado. Sí, le tengo una bronca con eso porque podría haber sido. Les tendría que yo haber prohibido que dijeran Ryan Murphy. Sí, esa es buena. Porque esa es la que vienen tirando seguido. Sí, sí, es verdad. Es la bronca. Es tipo, podrías haber sido, pero no. Así que bueno, estuve viendo esas dos cosas. Ninguna de las dos realmente recomendable. Así que si las pueden esquivar, mejor. Está bueno decir cuál no ver. No, no, no. Sí, sí. O lo contrario, que lo vean y que digan por ahí, che, a mí era tan mala como a mí me gustó tal cosa, o era realmente, sí, era un bofe. Comenten con puteadas, básicamente. Claro. Sí, también. Hay que ver si los deja. Si bueno, pero pones como antes, arroba, con guiones, hashtag, claro. Sí, sí, sí. Viste como ahora que los títulos te ponen los números invertidos, te ponen un montón de. Claro, cosas. Para poner murder lo ponen con el 3 en vez de. Sí, claro. O lo. Eso está buenísimo. Lo desvivió en vez de. Hay que engañar al algoritmo. Esa frase me parece fascinante. Hay que engañar al algoritmo. En TikTok viste que siempre es el Analive. No, no los matan, sí, los andan y vean. Bueno, cierto, ¿qué estuviste viendo? ¿Y eso nomás vieron? En realidad terminamos de ver otras una cosas. Una peli muy especial, muy esperada por todo el mundo. Cuente. Que es FNAF. Ajá. O sea. Ajá. Five Nights at Freddy's. Ok. Qué difícil de pronunciar, perfecto, sí. ¿Qué es, por Dios? FNAF. Sí. Pero esa la. Pero es tan polémica que, sí, que merece la que la hablemos después, aparte en el próximo bloque. Así perfecto. Por ahora lo dejamos por ahí. Y... Sí. Muy bien, fantástico. Yo me hice una linda y hermosa maratón de algunas pelis de terror en el escaso tiempo que tuve. aquí está Lu, también le mando un saludo a Lu, que fue mi asistente el otro día en el videoclip que estuve filmando, y fue muy divertido. También fue de terror, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿le pusieron trabas? Exactamente. No nos pusieron, apareció. Las puso Flanagan. No, fue muy divertido, fue muy divertido. Le mando un saludo grande a la banda Muñequitos, se llama la banda. Ajá. Ah, por eso. sí, lo están llamando. Que mi actuación fue de terror. No, tu actuación no fue. La inesperada actuación del personaje final fue muy divertido. Era de Final Girl. De Final Girl, ¿no? ¡Exacto! Sí. Mirá, otro concepto de género de terror, es espectacular. Hicimos 2 horas de estudio, fue la primera parte del rodaje y después fue todo en exteriores. Casi terminamos detenidos. Ajá. Por haber ido a filmar al subte sin haber pedido. Es difícil filmar en el subte, tenés que hacerlo medio. Así que hubo más trabas al final, ¿verdad? Sí. Nos aparecieron 2 hombres de negro ahí diciendo: ¿tienen permiso para hacer esto? Y les decís que sí, ya está, ¿no? Sí. No, lo mejor de todo fue que le dijeron que. Era un video para el casamiento de un amigo, no era nada profesional. Y como yo me había dado cuenta que le íbamos a hacer en un lugar que no se debía, no llevé nada más que la cámara en mano. Ah. Sí. Porque si cuanta menos cosa tengas, mejor. Chicos, esto es todo.
actuación, no estamos promoviendo hacer cosas ilegales. No. Claro, sí, ¿cómo que sí, no? Solo que si las hace, esperen a que se acerque el subte y ahí le dicen, nos vemos. Bueno, ese es un truco que funciona. Es un adiós, babosos. O sea, hacerlo entre toda la gente que pasa adiós, ahí. Adiós, superútanos. En un momento me dice Lu, los de la vida de enfrente están todos filmando con el teléfono, que estaban todos toda la banda disfrazado de superhéroe y estaban todos. Uy, publicidad, es todo publicidad. Cantando, sí. Encima era una versión punk rock de Ángel de Robbie. Oh, Robbie, bueno, cierto, listo. Qué buena onda. Estaba toda la gente de la vía enfrente. Ahora, filmando, fue yo muy divertido. Necesito ver el resultado final, porque la verdad que no me imagino esa estética como la que vi más o menos con el tema de Ángel. O sea, es como que, ¿qué? quiero ver cómo queda, porque me llama mucho la atención. No, fue divertido. Amén de que la banda se pone en contacto conmigo el fin de semana para filmarlo. Lo filmamos el día miércoles, jueves de la semana pasada. Ajá. Así en nada. O sea, fue una producción muy chiquita. Claro, jueves, no tuve tiempo de preproducción, uh-huh, de nada. O sea, fue. Está bien, espontáneo, espantoso. Sí, es más probable los segundos. así que ahí estuve, para contar un poquito que estuve ahí con Lu laburando. Fue mi asistente y nos divertimos y la pasamos muy, muy, muy copado. Vi Guerra Mundial Z, que no me había pasado lo mismo que, viste, con el género de terror. A veces ves películas y decís, che, ya la había visto. Porque viste que a veces. Sí, me pasa. Hay plataformas que tienen la película, otras que se repite. Digo, ¿la vi o no la vi? No me acordaba si la había visto o no la había visto. La había visto, pero no la recordaba tan buena. Me divertí, es como bastante. Es muy buena. Bastante, sí. Bastante divertida. Es realmente buena. Y además, o sea, nosotros nos enteramos después de verla que nos gustara y eso, un montón de detalles sobre la producción que no sabíamos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿quién la escribió? Que estoy intentando buscarlo, pero no lo encuentro. Así que seguimos contando. Ah, bueno. ¿Guerra Mundial Z? ¿El hijo de Mel Brooks? ¿No era? Claro, pero hay que decir el nombre también. ¿No era Gareth? ¿Gareth Brooks? No, algo así. ¿El hijo de Mel Brooks, eh? Creo que era el hijo de Mel Brooks. Ah, ¿viste? ¿Viste que hay que buscarlo? Fíjate, pero no es tan difícil de buscar. Se me cayó la conexión. Ah, pequeño detalle. Javi, te está bloqueando para que no le uses sí, Wi-Fi. Sí, para que no le gaste el Wi-Fi. Listo, ahí me desconecté del Wi-Fi. Ahí cargo. Max Brooks. ¿Viste? Mirá, ¿viste? No, hijo de Mel Brooks. No sabía que era el hijo, no, posta. Que es un escritor re interesante realmente. O sea, no solo escribió el libro este en el que está basado la película, sino que sacó uno sobre Minecraft. Y wow, lees las primeras páginas y decís, ¡fua! El tipo escribe realmente bien. Mirá vos, no sabía, desconocía totalmente que era el hijo de Mel Brooks. Y eso está buenísimo. Porque, o sea, yo cuando leí la primera página esta del libro del Minecraft, tampoco sabía quién era. Y realmente te das cuenta de que es un talento. Mirá sí. Vos. Sí, no es porque sea el hijo de. No, de hecho, yo ni lo diría. ¿Sí? Pero aparte, está bueno de cuando los hijos hacen cosas diferentes a las del padre. Sí. O sea, como. Ah, yo esperaba parodias. Que haga parodias como la de Star Wars, que es espectacular. Sí, Spaceballs. Oh, ¿sabes que me habló Diego 8000 veces de eso? Pero todavía sí, no lo vi. Qué buena peli. Que está es mejor que todo lo que hizo Disney. Está el coso de la. Ay, se me fue. El velocímetro. Y está la velocidad normal, velocidad de la luz. La velocidad absurda es la por encima de la velocidad de la luz. Está el Pizza Hut, creo que es en vez de Java. Está muy bien. Es que es un cacho de pizza. Es un loco hecho de mozzarella. No me acuerdo no me acuerdo del idioma original, pero yo me acuerdo del doblaje latino que era Chuperro. Que era el primo de Chewbacca. Mirá, pero no me acuerdo en el idioma original si era el chiste era el mismo. Eso es lo que no me acuerdo. Pero me acuerdo que tipo mandaban a los Stormtroopers a buscar a peinar, digamos, al desierto. Y realmente están con peines gigantes en la arena. Es una cosa terrible. Es muy bueno, muy bueno. Qué bueno. No, Mel Brooks era lo más. Y que el hijo haga otra cosa completamente diferente. Te digo, o sea, olvidémonos de que es el hijo de él. Es un gran escritor. Es un tipo al que hay que prestarle atención. Buenísimo. Así que Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z. Y otra que es así, que no la vi, pero que hace mucho tenía ganas de verla, que fue Hereditary. O Hereditary, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué te pareció Hereditary? Porque ya iba a emitir opinión y prefiero primero que cuentes. Primero quiero decir que
Qué lindo que es el título que le pusieron en el doblaje latino. ¿Cómo se llama? El legado del diablo. Pero se llama Hereditaria, el legado del diablo. No. O se llama Se llama El legado del diablo. Así, con esa voz. Yo creo que deben tener. Yo me imagino que tienen un par de urnas ahí con papeles, con palabras random. Y aparte, esa obsesión que tienen los títulos de diablo, diabólico. No, pero en realidad es así. Tienen una calavera, un sombrero de bruja y una galera. Sí. Y de ahí van revolviendo y sacan. ¿Viste? Es una especie de cadáver exquisito. Sí, tal cual. Pero sin exquisito. En los títulos de diabólico, el diablo. El diablo diabólico. Es el diablo aparte. Para mí debe ser porque deben pensar, no, a la gente esto le va a decir que esto es fuerte, vamos a ponerle diablo acá. Claro. Sí. Yo creo que es eso, es que, ¿sabes qué? No me llama la atención. Bueno, hay que arreglar este título. Si le ponían el hereditario van los abogados, no va a haber. Claro, posesión infernal, ¿sabes? Los años que estuve tratando de encontrar cuál era la primera que de Ash versus The Evil Dead, porque acá la traducían como posesión infernal. Yo me quería matar. Pero acá hubo un problema con esa. Uy, yo la veo. Porque la primera no había funcionado. Sí, así que volvieron a sacarla con el... Sí. La sacan con otro nombre. Ajá. Si bien es como una remake de la primera con más plata, un poco mejor realizada, le ponen otro nombre. Sí. Claro. Y en la otra le ponen directamente El ejército de las tinieblas. Sí, es espectacular. Sí. Lo que pasa es que ese lo describe. Pero el ejército de las tinieblas es el nombre real. Está bien, no, pero. Ese es buenísimo. Sí, es muy pero lo de posesión infernal a mí me sacó porque era tipo. ¿Pero cómo sagas? Te vas a dar cuenta de que pero aparte, esta misma pero aparte saga. En la época del VHS yo creo que debe haber por lo menos dos más de posesión infernal. Sí, totalmente. Pero seguro, completamente seguro que sí. Aguante la serie de Evil Dead, a mí me gustó. Hasta la segunda temporada, la tercera creo que es la última. Hay una tercera. No me acuerdo. Sé que son varias temporadas y las terminan en una que podrían seguir por una cuarta, por una siguiente. Por eso, yo creo que la tercera. Se quedaron sin guita, dijeron, chay, no podemos robar más. La tercera no la terminé de ver porque no me compró tanto, pero la primera y la segunda realmente me habían gustado. Era muy, muy Evil Dead. La verdad que estaba muy bien. ¿Qué me querías preguntar puntualmente con el editor? ¿Qué te pareció realmente? Porque hay mucha discusión, incluso se le hace. Fue otra muy cuestionada en redes como por eso de que era The Witch. Bueno, justamente en Scream 6 creo que es, no, o 5. Llegué a la 4. Sí. ¿En la 5 o la 6? ¿Qué hay? ¿6 Scream? Sí. ¿En qué universo pasa eso? ¿Viste? Hay multiverso de Scream. El multiverso de Scream. En una de las últimas, no me acuerdo si es la 6. Si hay 6 es la 5, si hay 7 es la 6. ¿Sí? Ah, listo, entonces es la 5. En la quinta el personaje, como empieza con toda esta cuestión de cuál es tu película de terror favorita y no sé qué, Jenna Ortega, que es la que está atendiendo el teléfono en ese momento, le dice que le gusta el terror elevado, ¿sí? Que le gusta Hereditary. Sí, dale, ¿sí? Seguí, yo te digo, dale. Hablan justamente de esta discusión de qué es el terror elevado y toda la bola, porque es una discusión vigente, constante, ¿sí? Sí. Así que... En este momento, mientras lo descontás, mis huevos están inflando. Por eso te preguntaba, o sea, ¿qué opinión te merece todo ese asunto? ¿Sí? ¿Qué te pareció Hereditary, más allá de si terror elevado o no? ¿Sí? Desde el vamos. Porque termina arriba, es más o menos, no sé. Termina en la casita del árbol. Hereditary es una genialidad junto. Es una película de clima como The Witch, que por eso trajo tanta discusión. Lo de las etiquetitas esas. Sí. Udas. Sí. Que le pusieron el elevated horror, el sé qué más horror y todas las cosas horror. Sí. Se la ponen la crítica. Los pájaros debería ser terror elevado. Claro. Muy bien, exactamente. El globo rojo. Claro. Esas etiquetitas se la pone la crítica. Aprenda crítica. De retrasados mentales que cuando le gusta una película de terror, como no quieren admitir que les gusta una película de terror, porque la crítica si no es un drama o es algo que tiene que ser de prestigio, claro. Le tiene que poner una etiquetita pelotuda. Entonces... Habían designado, le habían puesto la etiqueta del Elevated Horror, no sé qué otra. Pues claro, salieron, como salieron si fuera algo denigrante llamar una película de terror.
Como claro. decir, ay, ¿cómo puedo ser crítico y que me guste una película de terror? Sí, es una película de terror, punto. Es más como que lo eso. De llamar novelas gráficas a los cómics y esas claro, cosas. Sí. Eso fue una cuestión más marketinera en su pero momento. Yo creo que pasaba por ahí, ¿eh? Porque cómic era como... Claro, revistita. Sí, la revistita cómic. Uh-huh. Sí. Entonces, a partir de ahí fue que le empiezan a poner estas etiquetas del elevated horror, el... buen horror, porque tiene hay varias, no me acuerdo ahora, pero sí. Sí, sí, sí. Pero la película es una genialidad, porque aparte la vi, después, bueno, estuve laburando, la volví a ver y los detallecitos. Bueno, yo los la detallecitos más... que tiene el guión y la narración visual, que es una de las cosas que a mí me vuelven loco. No podés creerlo, o sea, porque tenés que estar como prestándole mucha atención. Y hay un montón de cerebrados que van a buscar el sustito en una película. Claro. Y cuando tienen que leer, no leen. Pues imagínate que hay un montón que van a ver películas dobladas al cine de terror. Sí. Porque, ¿cómo voy a leer? La narración tiene mucha narración visual la película, eso es lo que tiene. Sí, ¿cómo sí. le va a gustar la doblada, loco? Acá la inclusión nunca es forzada, sí. ¿no? Ese chiste lo hice en el 2017 obvio, en mi presentación claro. de stand-up. Obvio, ¿vos también viste la presentación de stand-up? Sí, lo puse recién de fondo y dije, tengo que tirar. Lo mejor es verlo en su idioma original, sí, totalmente. Si no, es como lo mismo que pasa con cualquier otra cosa. Si uno pudiera leer si el manga, la posibilidad en japonés, está buenísimo. Si no podés, bueno, se entiende sí. que mi ahijada sabe y por eso dice lo mejor es verlo con el idioma original. De hecho, cuando fuimos a ver Joker, la película Joker al cine con mi ahijada, me dijo, padre, está basada en tu vida. Me dijo. No, ¿sabés que no la vi todavía? No me pude llevar a verla porque pensé que me iba a deprimir. Y el no, bromas. No le, sí, el bromas. Ay, Dios. Que en realidad fue no era el broma. No, fue una broma. Sí, pero, bueno, pero la hicieron buena. Re bien. Sí. No, con Hereditary, o sea, yo la vi. Leo no pero lo hice ver, creo que todo un análisis al respecto y qué sé yo, porque... Sí me parecía que necesitaba saber qué era lo fascinante que le veían, porque a mí, personalmente, no me gustó, ¿sí? O sea, me pareció una película de terror. Pero sí quería saber qué era lo que le veían de interesante, y si ves esos detalles así en la narrativa, prestas atención, porque yo no la miré otra vez porque realmente no bueno, tenía ahí, ganas. Era justo la pregunta ¿sí? que te iba a hacer. Tenés que mirarla dos veces y media hasta más que hace efecto. Porque, te digo... A nosotros nos podés prohibir, ¿sí? La próxima, prometemos no mencionar a Flanagan. A Flanagan, sí, totalmente. Pero para mí un maestro de hacer eso, de justamente plantarte ahí visualmente cosas que te están contando sobre la historia, es Flanagan, ¿sí? Uh-huh. Lo hace de una manera que yo puedo disfrutar el guión y al mismo tiempo ver esos detalles y me dan ganas de volver a ver lo que hace y seguir prestando atención a más detalles de lo que hizo. Porque aportan a esa misma idea que te estaba transmitiendo. Que es un poco lo que hace, o sea, lo que hace un buen guión y una buena película de revisitarla. Tal cual. O sea, la relectura es lo que convierte algo en clásico, digamos. Exactamente, sí. Con Hereditary no me provocó hacer eso porque en realidad no tuve estómago para hacerlo. La historia no me compró tanto como para querer hacerlo. Pero había tanta charla al respecto que por lo menos me quise ver un análisis. Y ahí empecé a notar esos detallecitos que vos decís, que me hizo acordar a lo de Balak en la saga del Conjuro. Sí. 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 Que está plantado también así visualmente y es re interesante que esté. Uh-huh. Pero te lo perdés si te distrae el esperar un jumpscare. Claro. Sí. Y más vale que si encima lo que crees que es terror es un jumpscare... te vas a cagar de embole con Hereditary. Es que ahí es donde vuelvo a lo mismo, de que hay mucha gente que... Cada uno va por la sensación de lo que le provoca. O sea, no estoy diciendo cuál es lo acertado y cuál es lo desacertado. Uh-huh. Pero muchos que van a ver películas de terror para decir... ¡Ay, me tengo que asustar! ¡Ay, me tengo que morir de miedo! Claro. A veces no viene por ahí. A veces es el clima que te va generando la película. Sí. Hay distintos tipos de terror. O sea, totalmente. Por más que descartemos lo de elevado, igual hay distintos.
cuando comenté ahí la de Nicolas Cage, la de Color of the Outer Space. Sí, 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 totalmente. Es una película de clima. Sí. No, no es una película que tenga el sustito. Y El Exorcista también. Annabelle, por ejemplo, la que la comenté el otro día. Sí. Es una película de jumpscare. Sí. No tiene clima. No tiene un clima esa película. O sea, ¿sí? Es la clásica de el pasillo estrecho. Y te pasa una sombrita por atrás. Todas las películas, creo que de la saga de los Warren y esas cosas, tienden a eso. Tienden a eso, pero en realidad a mí El Conjuro me gusta porque tiene... la primera, por lo menos. Sí. Tiene mucho más, aparte de los jumpscares, no es solo en jumpscares. Materia de qué bien usado que está este espacio, qué bien usada está esta cámara, que no pasa nada y de todos modos estás cagado en las patas. Ajá. Sí. Y eso me gusta. Sí, pero el jumpscare constante es un embole, qué sé yo. No, es que a mí, por eso, a mí no me atrae. Está bueno que haya gente a la que le gusta. Sí, más vale. Por eso cada uno está en lo que busca cada uno. O sea, yo voy a buscar algo de guión y de clima principalmente. A mí Hereditary me gustó por eso, el clima que se genera en esa familia, en ese contexto y demás. Se va, ya llega un punto que sí. Chao, esto no puede terminar bien. O sea, no llega, no hay tiene forma. Tiene unos reactores aparte. O sea, está Gabriel Byrne. Exacto. ¿Quién es Toni Collette, la otra? Toni Collette. Que es la de Sexto Sentido. Sí. Ajá. Tremenda actriz. La verdad es impresionante. Gabriel Byrne era el de Stigma. El Stigma. Qué bien que estaba esa peli. Stigmata. Estaba bueno. Stigmata. Uh-huh. Sí, me gustó. Sí. Que también la habían traducido de una forma medio ridícula. No, Stigma. Stigma. El otro nombre que tenía no era Stigma, yo la había visto así, no me acuerdo. Después lo voy a buscar y te lo paso. Yo recuerdo como Stigma. Yo la fui a ver al cine como Stigma. Yo la vi al cine como Stigma. Me acuerdo que tuve que entrar de Cayetano porque yo tenía menos de 16 años y te miraban raro. En esa época todavía controlaban que entraras con edad. Mirá. Ah, mirá. Sí. Acá en el Village. Así va lo maten. No, fundió, se fue. Mirá cómo se las mandé. No, mentira, ya no están más. Recaliente, Javier. Esas vendetas que te quedan, ¿viste? Se fundió porque dejaron entrar a un nene. Obvio, le metió mi familia, se le metió juicio. Un juicio importante, sí. Ahora Javier rico y el cine se fundió. Mirá de quién te burlaste, Milas. Así que, bueno, y ya para ir cerrando, nada que ver con el terror, lo que estuve escuchando, mientras ustedes aparecieron en el coffee, que me vieron sumamente atentos. Sí, realmente, sí. Se pusieron al lado y yo todavía seguía escuchando. Era el momento ideal para hacerle un jumpscare. Sí, tal cual. Era el momento para un jumpscare. Sí, totalmente. Tal cual, pero lo desperdiciamos. Estoy escuchando un podcast sobre Generación Zoe. No sé si la llegaron a escuchar nombrar. ¿Generación qué? Generación por Zoe. Todos lados. Sí, obvio. Sí. Cositorto. Exactamente. ¿La qué? La estafa. Tampoco para que le digas así. No, que es el apellido del chabón. Es el apellido del chabón. Es el apellido del chabón. Leandro Cositorto es un chabón que, promocionado un Ponzi, que es un Ponzi que arrancó muy chiquito y se volvió multinacional. Ponzi multinacional, espectacular. ¿Y qué? Un Ponzi, sistema un esquema Ponzi. ¿Cómo? ¿Qué es un Ponzi? ¿No saben qué? Es una estafa piramidal. Claro, una estafa piramidal. Gracias. Ah, listo. O sea, había arrancado durante la pandemia a vender cursos de coach, de ese coaching, qué. Ontológico. Ontológico, exacto. Mezclado con religión, era medio evangelista. Era un cambalache. Culto, sí. Pero el tema que empezó a mover a nivel internacional millones y millones de dólares. Ah, y era, re bien. Y era todo una estafa. Claro. Literal. Es espectacular por el momento. Dice que compraron. Yo me acuerdo seguirlo en redes sociales antes de que caiga. Y, por ejemplo, en un momento dicen compramos una mina de oro en Argentina. Y hubo gente que empezó a investigar a ver si era real. Y no existía. Hay dos minas de oro y nada que ver. Y aparte requieren inversiones billonarias. Claro. Y este loco mostraba un carrito con una piedra que tenía como tipo como una tolva chiquitita al costado, una piedra con algo amarillo adelante, decía, escrito y lo subía por Minecraft. Redes sociales. Era espectacular, están los videos, es hermoso. No, es espectacular. Es de cine. Y lo mejor de todo, la cantidad de famosos que se prestaron para promocionarlo, y después cuando saltó todo el quilombo. ¿En qué época fue esto?
Ahora, el año pasado. Te estoy diciendo que arrancó en la pandemia. ¿Vos no escuchás cuando cayó el año pasado? Yo no me enteré, ¿cómo puede ser? Yo no me enteré salió nada. En no, todos lados. Yo me enteré lado. Ahora todo porque están los podcasts. No, condenaron no a tal nada. Por lo de... El seguimiento soy... cae porque hay tuiteros que lo empiezan a denunciar fuerte. Y claro. empiezan a denunciar. Empieza a caer gente estafada. Claro, en realidad los tuiteros empiezan a burlarse. Obvio, pero después de todo se empiezan lo que a dar cuenta sí. de que empezó a salir, que, o sea, que era algo sí. serio, que no era joda. Mira vos. Al punto tal de que en un solo día habían abierto como 8 empresas diferentes como para hacer el lavado de todo lo que estaba ingresando. Al punto tal de que terminaron armando su propia concesionaria de autos porque había un montón de gente que no podía pagar los cursos de coach y le daba los autos en forma de pago. Claro. Era, a ver, hicieron locales tipo de comidas rápidas, de autos, de tipo spa. Hicieron metieron 200 empresas fantasmas para lavar guita. Fue impresionante. Y aparte la gente tipo le dejaba $10,000 y le daban un comprobante de eso, viste, que compras los talonarios en la librería. Claro. Y tipo, dio $2,000. Perfecto. $10,000. Perfecto. Y era lo mismo, no era nada, no había nada. Yo es increíble cómo vivo abajo de una piedra envuelta acá en un Paula raviol, tampoco se enteró, o sea, somos varios que nos perdón, enteramos. Podríamos hacer algo en algún momento para ahí, da para una serie de Netflix. En un momento agarran y dicen, crean la Zoe Cash, que es la moneda, la criptomoneda bueno, de ellos. La cripto, justo iba a contar eso. Y ahora salía, ponerle de entrada, salía dos monedas. Obviamente salía dos monedas porque la compraban ellos y la vendían ellos. Claro. Y tenían un club de fútbol. Tenían un club de fútbol. Deportivo y Español. No, en Deportivo Español pagaban, pero ellos tenían un equipo Zoe que jugaba la Liga de Zárate, creo, si no me equivoco. Mirá cómo la sé posta. Y el chabón en un momento dice, tiene que comprar la Zoe Cash porque ahora sale, no sé, 50 centavos de dólar. Pero la vamos a respaldar uno a uno con gramos de oro de la mina de Zoe. Ah, buenísimo. A partir de ahí, todo el mundo compra y obviamente sacan guita de ahí y la hacen desaparecer. Che, suena bien, se puede invertir en eso. Oh, sí. al punto tal de que el chabón lo termina metiendo preso, lo encuentran en República Dominicana porque el chabón se había exiliado. Escondido en un country. Escondidísimo. Y tiene un programa, hoy por hoy sale en un programa de radio, no sé, tipo, de no sé dónde, desde la cárcel. Lo trajo Interpol, lo trajo... Me encanta porque es tipo el Frank William Abagnale Jr. Mezclado con el totalmente, líder de los Simpsons. Sí. El chabón cosas, viene estafando, ¿sí? Dicen que estafa de la época de los 90, que vendía, ponerle perfumes truchos, vendía... tenía varias cosas truchas que vendía y tipo, están los cursos de cuando él daba de entrada, que era como un evangelista, pero obviamente con 30 años menos el loco. A la mierda. No, impresionante. Ahora entendés por qué estaba tan prestando atención. Sí, 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 es que wow. No, es espectacular. Qué locura. No te es la espectacular. Puedo creer. Ese caso es una locura. Es muy zarpado. Y es de acá de Argentina. Es de Argentina, claro. Sí, sí, Cositorto es de Argentina. Explica varias cosas. Arranca acá. De hecho, hay un ex juez que los banca. O sea, sí, parece trucho ya. Sí, tenés que dudar. Es Cosetti, ¿no? Sí. Es Argento y Cositorto, ¿viste? Una cosa así. Es truchísimo. Y, a ver, hay gente que sigue demandando, tipo en Colombia, en Perú, en España. Por todos lados, ¿eh? Tipo, enganchó gente en todos los... Ah, en un momento promocionaba... En un momento promocionaba la NFTs. Iban a tener una tierra. Hay una tierra y estaban vendiendo lotes de una tierra. Ay, no te puedo creer. Era como una tierra. Claro, claro. ¿Planeta? Tipo, en un mundo virtual, obviamente, las tierras eran como si fueran los juegos NFT. Ah, como Meta. Claro, exactamente, y te los vendían como NFT, y eso era el futuro. Lo del metaverso, y hay una, claro. Lo del metaverso. Y hay una foto en que están como si fuera con unas armaduras de los caballeros del Zodíaco. Es espectacular. Ahora lo voy a buscar, si me dan 5 minutos lo busco. Díganle al que está detrás de cámara que se aleje del micrófono o que se quede quieto. Gracias, Fede, perdón. Me quedo quietito ahora. Ay, Dios, no, es espectacular. Ay, es espectacular. Cuando el tema te apasiona, te pones así. Me encanta que de Halloween saltamos a la. Es que estafa. Es el terror esto. El Cositorto. Es como suena terrible. Aparte, no te puedes tomar en serio a alguien que el apellido es Cositorto. O sea, no, yo me le. No, es no. La meca del bullying. Totalmente. Sí, totalmente. No, y, que aparte el uno de los principales coach que tenía, digamos, como el nexo a la fama. Era Rosita del personaje. Rosita Buñuelos. El de Pasión de Sábado.
Es una mujer. Era un actor transexual que hacía un personaje que llamaba Rosita en el programa de cumbia. El de. Ah, casi. Ese es otro, uno que promocionaba. Él dejó el programa para la universidad y puso toda la plata, hasta dejó el auto por la cripto esta. Igual dicen que ese. Y ahora se lava las manos. Me llevó una buena guita ese loco. A mí claro. Me dijeron que era cosa, el chabón se lava las manos y él lo promocionaba en todo. Con las estafas piramidales pasa así: muchos se llevan un montón de plata y todos los demás quedan. Va, muchos, un pequeño porcentaje. Hay un personaje, hay dos o tres personajes entrañables. Está el Doctor Trading, que es uno que lo ven y te morís. Que tipo, es el primer egresado de la Universidad del Trading. Te lo venden así. Es un pibe que era motoquero y que de un día para otro empieza mostrando dólares para todos lados. Es espectacular. Y después está Rosita Buñuelos, que es otra, que es una venezolana, que ella tipo pasó de ser una que hacía buñuelos para el marido de la casa a ser la especialista en seguridad cuántica para cuidar la criptomoneda y todo. No, una cosa hermosa. Me encanta. Espectacular. Es como el hijo ¿cómo se llamaba la que estuvo presa en Jujuy, en Salta? ¿Cómo se llamaba? Milagro Salas. Tenía autos que nunca habían llegado a la Argentina, pero la fortuna la hicieron vendiendo torta frita. Es impresionante. Otra estafa piramidal. Qué terrible. Este país es hermoso. Homero, ¿quién es Homero? Mi nombre es Cosme Cositorto. Cosme Cositorto. Ay, qué terrible. No, terminamos allá arriba. El bloque lo tenemos. Sí, es impresionante. De terror. No, las cosas que tengo que investigar ahora. Bueno, gente, terminamos el primer bloque. Vamos a cargar el agua del mate y preparamos para hablar de FNAF. Exactamente, FNAF. Quédense que se ya volvemos. FNAF. Vamos a FNAFear. FNAFear. Ya volvemos con FNAF. En el segundo bloque de Nerd Night. Vamos a snifar.
Y seguimos en el segundo bloque de Nerd Nights, como tiene que ser. ¿Será Gus el que está detrás de la máscara? ¿Quién dirá? ¿Estará haciendo voiceover? Estaría bueno eso, ¿no? Estaría re interesante. Estaría bueno. Pero requiere mucha más organización de lo que tiene nuestra, nuestra existencia. Tendríamos que haberlo pensado antes, sí. Por ahí para el próximo año. Aparte les hemos dicho a Javi que entrene mi risa, sí, por lo menos la disimula. Tal cual, sí. No, sí. Tenemos un problema acá, que es que siempre se nos ocurren las cosas sobre la marcha. Igual. En sí, realidad, sí, este sí, programa lo grabamos el 5 de noviembre. Remember. La película que no se menciona. Exacto. No, el director. Ustedes dijeron director. Pero nosotros no mencionamos la película. Ah, bueno. ¿Qué película? A ver. No. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Bueno, ¿ustedes han visto una peli? Hemos visto una peli. Confieso sí, que he visto sí. Una Vimos FNAF, como debe ser. FNAFen, entonces. Como medio mundo, porque tiene un montón de fans. Sí. Lo que yo no conozco tanto es de los videojuegos, así que yo que vos empezaría contando de ahí. Bueno, la cosa empieza así, en realidad, justamente. FNAF arranca como un juego indie por el creador Scott Cawthon, creo que es. Me llamó la atención porque se llamaba parecido al de The Wheel of Time. Tenés razón. Scott Cawthon crea este primer juego que se llama Five Nights at Freddy's. No es muy creativo con los nombres, así que arranca por ahí. Donde básicamente vos jugás como un guardia de seguridad en el turno nocturno. Suena repetitivo, pero es así. Cuidando una vieja pizzería abandonada. Family Diner, no exactamente abandonada, ¿no? Sino que cayó en desgracia. O sea que todavía funciona. No todavía funciona más público. Como pizzería, ¿sí? Ese es el tema. Le dicen que por razones emocionales, por ¿cómo se llama esto? Nostálgicas, que pretenden que se siga cuidando el lugar. Así que básicamente tiene que resguardarlo. Esta pizzería tenía su auge en los 80, que a final de los 80 es cuando básicamente se viene todo abajo y queda solamente este esqueleto, digamos, de lo que es Five Nights at Freddy's, donde se solían festejar justamente cumpleaños, eventos, era eso, el Family Diner, uh-huh. ¿Sí? Muy común allá. Muy basado en lo que es Chuck E. Cheese. ¿Sí? ¿Tenés visto más o menos? No. Son eso, cadenas tipo no McDonald's, sino justamente más orientado a que estén los padres con los chicos y hay juegos, pero aparte se les festejan los cumpleaños con personajes sería, con lo mascotas. Lo que acá sería un pelotero. Sí, claro, exactamente. Claro. Suelen tener arcade y imagínate una cadena grande de peloteros, sí. Con animatronics. Sí, en este caso con animatronics, ¿sí? La cosa es que este guardia de seguridad que interpretás vos, que manejás vos en primera persona, tiene que vigilar por medio de cámaras todo este espacio, que a los fines prácticos, sí, se me cayó el sombrero, a los fines prácticos está abandonado, y te advierten que tenés que cuidar lo que queda del lugar para que no lo destruyan y para vigilar a las mascotas animatrónicas que pueden transitar por el lugar, ¿sí? Tienen puesto un sistema para que transiten y no se terminen de oxidar, en realidad, para que no se estropeen del todo. Pero ya no están en uso, así que solo por la noche se los deja transitar, ¿sí? Así que vos tenés que custodiar que no hagan macanas por ahí, básicamente. El tema es que de a poquito te vas dando cuenta que, no tan de a poquito, que tienen una intención maligna estas animatrónicos y tenés que administrar la energía del lugar para tratar de que no te maten, básicamente. ¿Sí? Cada una tiene su técnica por la que te ataca, está plagado de jumpscares, se basa en eso, el universo de FNAF. Al principio era el típico te salto a la cara, porque de hecho se usaban los animatrónicos como imagen para asustar, te lo mandabas a alguien por internet, ¿sí? Era ese típico, pones el link y te salta esto a la cara, bueno, uh-huh. Se usaban mucho los personajes de FNAF.
Pero bueno, eso termina en 7 juegos. ¿7 juegos? Creo que son. O sea, 18 son en total. Creo que son 4 los de la saga principal, sí. Puede ser. Y después en, como que divergen. Sí, pero hay 4 creo que de la saga distintos. Principal y 3 más que son fan-made, que lo intentaron sí. recopilar sí, al sí, resto. Sí. Pero aparte hay jueguitos más allá de los principales. Y todo cuenta una misma historia que está muy en discusión si es realmente un lore bien complejo con este mismo tipo de ideas sembradas por ahí al estilo de lo que hablábamos de Hereditary. Uh-huh. Muy o sutil, si muy en oculto. Realidad el tipo no hizo nada, básicamente mandó ahí jumpscare y ya está. Y se fue confirmando cada vez más que realmente estaba construyendo un universo con una historia tanto más compleja que compró un montón de gente que aparte se la pasa no solamente jugando los juegos sino indagando en búsquedas porque el tipo postea en YouTube, postea en Reddit, postea en su blog personal cositas para que la gente vaya y de ahí saque migajas. El fanático típico del FNAF es el que tiene el corcho en la habitación con los pins pegados sí. y hilos por todos lados y notas y sí. te explica así teorías locas. Sí, porque los juegos no es que salen contando la historia en orden cronológico, sino que por ahí el que inicia en realidad diría mucho después del tercero y se ponen a discutir si los personajes se conectan entre sí a lo justamente Tenet, a ver si este personaje en realidad es... ¿Se están dando cuenta que ustedes sí, lo están sí, 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 lo mencionamos porque va para sí, ese lado. Para que no puedas decir nada. Para que no digas que no lo tenemos en cuenta. Pero tiene una onda así, tipo, lo siguen la presencia en redes de Cosmon, o sea, del creador del juego. Cada comentario que deja en cualquier plataforma lo analizan para ver qué dice sobre el juego. El tipo va por la calle y se le cae una amiga de algo que está comiendo y la gente lo levanta y lo revisa y te dice, ah, esto conecta con tal juego. Y así se descubrió gran parte de lo que es la historia detrás de esta saga. Ahí acá nos dicen, mi sí. Mi ahijada está diciendo, lo peor de todo es que recientemente el creador dio a saber cosas nuevas sobre FNAF que cambiaron todas las teorías del fandom. Claro. Me encanta, queremos saber más de eso, así sí. que si nos puede contar sí, también, sí, sí. también va. Porque en principio la historia... Sí, justo iba a decir a ver si estaba conectada, porque bueno, yo lo conocí por ella. No recuerdo, pero por lo menos 3 o 4 novelas le debo haber comprado. No sé si son más. Puede ser porque te digo, en no recuerdo total creo que eran 18 las cosas así canon, digamos, ajá. ¿sí? Que construían hasta ahora, ¿no? ¿Incluye cómics también o solo novelas? Creo que también cómics okay. e incluso una de las primeras cosas que deja migajas era algo que ahora no me acuerdo cómo se llama, que no sé si era un libro para colorear, una cosa así... que es donde cierto. Realmente el tipo planta la primera... Sí, es una mirá, cosa así. Se esfuerza en esconder el lore detrás de... un libro de para chicos que nada que ver, y ahí planta la primera pista, digamos, de lo que es el universo de FNAF, siendo una historia conexa. Mirá, dice, la historia es muy larga, confusa, y con todo lo nuevo que salió es mucho más confusa todavía. Claro. Igual banco esa lógica, porque te reatrapa, porque si te enganchaste, sí. Totalmente. No salís más. Es totalmente. Una búsqueda del tesoro constante. Totalmente. O sea, es sí. re interesante. Y terminás poniendo menos plata que en lo de Zoe. Bueno, más o menos. Si empezás a comprar cositas. Ah, acá nos dicen que las bueno, novelas y los cómics no tienen la misma historia que en los juegos, pero que están muy buenos. ¿La viste la peli, Paula? O sea, si... Yo entiendo que la peli tampoco tiene la misma historia. No, la... Me mata porque... No sé si te acostumbras a que le digan Paula. Ah, ¿cómo es él? Es Cami. Ah, es Cami, perdón. Cami, bueno. Porque pará, no la conocimos, pero no me acordaba el nombre. No, claro. Pero decir, ustedes pero la conocían. Nos presentaste sí, sí, como sí. tu ahijada. Eso Cami, fue. Totalmente. Tipo, acá está mi ahijada, bueno, dijo él, muy orgulloso, así que no sé el nombre. Bueno, contamos un poquito de la historia así en general. Sí. Resulta que estos animatronics, sí, que
vos tarde o temprano en el juego te das cuenta que están como re malditos y en realidad te quieren matar. Tienen adentro los espíritus de unos chicos asesinados en la década de los 80. Y no solamente los espíritus. Y sí. No solamente los espíritus, sino que el asesino este serial metía los cuerpos de los chicos en el lugar donde no los podían encontrar, que era dentro de los animatrónicos. ¿A quién se le va a ocurrir buscarlos ahí? ¿De dónde viene ese olor a podrido? Tal cual, es que lo que hace que vengan los animatrónicos. Pero es típico de los lugares esto, ¿verdad? Mugriendo, no lávalo. Sí, claro, tal cual. Mirá, se le oxidó el tornillo, sí. Y mirá el olor, sí, que está largando. Tal cual, uno salió volando, era el parque, olvídate. Es el bardal que tiene oxidado este. Está muy bien, para mí, narrada esa parte, por lo menos. A mí me gustaba seguir la saga, a pesar de los jumpscares. Yo no soy para nada fan del jumpscare, es una cosa que no me gusta. Pero me gustaba la historia que se iba construyendo con esas justamente excusas, tipo, no, mirá, en realidad los malos olores son porque los empleados no se lavan las manos cuando se ponen los trajes, ¿entendés? Sí, había una onda así. Muy los puestitos de choripán, sí, ahí al costado de la ruta 8. ¿Sí? Totalmente. Y la caída en desgracia de la cadena era muy creíble. Los escenarios siempre están muy bien construidos. Vos te sentás ahí como guardia de seguridad en tu lugarcito así de control. Y es totalmente creíble el espacio. Vos ves algo habitado, usado, viejo, con tecnología que a la vez es muy avanzada, pero también es muy retro. Uh-huh. Claro, era súper avanzada para la época, claro, Panelli, porque y los ahora ya es vieja. Animatronics, sí, se supone que ya en los 80 deambulaban por su cuenta, no era que estaban fijos en el escenario, okay, y eso ya llamaba muchísimo la atención, era algo espectacular. Ahí están haciendo una pregunta, ¿es terror o medio para público infantil? La peli yo diría que tiende más a un público infantil. Los juegos los podés jugar cuando quieras. A cualquier edad. La verdad que sí. Okay. Bueno, a cualquier edad por ahí no. Bueno, no, bueno, digamos, si tenés 4 años supongo que claro, no. Claro, exactamente. Pero como pero que sí, son más o menos permitidos en sí. Sí, pero aparte iniciaron el mascot horror, creo yo, los de FNAF. Sí, las etiquetitas. Bueno, pero es que realmente corresponde con eso. Sí. La bueno, hicieron cuando re salió bien. La saga de Hostel, la del Juego del Miedo, le habían puesto el Tortum Porn. Claro. Sí, 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 totalmente. O sea, con tortugas. Sí. Bueno, lo que tiene la peli. Sí, perdón, sí. No, porque justo había recordado que se había armado un lindo cachengue cuando se estrenó la peli de Nicolas Cage, que en este momento no me sale el nombre. Willy Wonderland. Sí. Exactamente. Es que nosotros vimos el tráiler en su momento. Vimos la peli también, pero vimos el tráiler y fue tipo, esto es FNAF. Sí, total. No, no lo ocultaban demasiado. No. Agarraron esa idea. Mira, si tardan en hacer la peli de FNAF. Tal cual. Agarramos y hacemos una de nosotros, ¿sí? Y hay que pensar bien los diálogos. No te preocupes. No le ponemos diálogos al personaje principal. Que vaya por ahí realizando acciones nada más. Que creo que fue una de las cosas más acertadas que tiene. Creo que es la genial. La verdad que sí. Creo que es genial. Pusieron un actor que es muy bueno. Se ahorraron realmente eso, escribir diálogos, por ejemplo. Sí. Se ahorraron medio escribir una historia porque agarraron un montón del lore de FNAF o del setting, por lo menos. Sí, agarraron la sinopsis de esta historia, básicamente, y salieron a... Creo que es una muy buena idea para hacer una película, realmente. Sí. Es una muy buena forma de producir rápido. Yo con la peli de FNAF sé que hubo crítica muy variada. Uh-huh. No fue muy bien recibida. A mí me generó mucha intriga, siendo que no soy fan. O sea, lo conozco de rebote, lo poco que conozco es más por mi ahijada que porque yo lo haya transitado. Pero yo ya cuando veo el sello A24... ¿Qué es el A24? La productora, A24. Ajá. La productora que hizo The Witch, la que hizo Hereditary, la que hizo... Ah, mira vos. Y esa misma hizo... Es la que... Es para mí, A24 y Blumhouse, para mí, son las claro, mejores es que productoras sí, que existen actualmente. Por y lejos. Está... Por lejos. Impresionante. Ahí está la de Nick Cage. Claro.
Mira, una cosa que vos podías esperar. Que sabías por qué es Nick Cage, ¿no? Porque el apellido de él no es Cage. Claro, para no ser como el tío. El apellido es Francis Coppola. Ford Coppola, claro. Cierto, sí. Coppola. Sí, sí, sí. También eso explica por qué de entrada actuaba. Después se volvió un poquito mejor, pero de entrada era horrible. Y se puso Nicolas Cage por el personaje Luke Cage porque él es fanático de los superhéroes. Claro. Ajá. Claro. Está muy bien. Tiene sentido. Me gusta. Yo creo que es un gran actor. Tiene un montón de películas buenas, un montón de películas malas, pero sí, es un gran actor. Hay un capítulo de Community que habla muy bien de, cierto, de qué tan... Sí, de la teoría de si es bueno o malo. En realidad genera la controversia si es bueno o malo. Uh-huh, uh-huh. Sí. No lo vi, pero está muy bien, lo conozco. Está muy, muy bien. Bueno, el tema con la peli es el siguiente. ¿Se recomienda o no se recomienda? A mí me pareció mejor de lo que yo esperaba. Muy bien. Sí. Bien. No es una buena película. Para nada. Okay. Para nada. Pero, cosas a favor que a la vez pueden jugarle en contra para quien lo prefiera. Uh-huh. No tiene jumpscares prácticamente. Sí. O si intentó tener jumpscares. El juego era prácticamente un 90% claro, jumpscares. Si y esperás, la historia muy escondida. Sí. Acá te tiran prácticamente la historia en la cara. Sí. Sí. Mira. Tenés a un Josh Hutcherson. ¿Hutcherson? Sí. A Pita Melark. ¿Sí? No recuerdo el cast. Pita es el coprotagonista, el coprotagonista de Hambre. Sí. ¿Lo ubicás? Lo recuerdo. Ese bueno, sí me acuerdo. El Pita es nombre de chica. Pito se debería haber llamado. Si era... Exacto. Claro. Voy a no comentar al respecto. De hecho, Pita le decían a Dakota Fanning en Hombre en Llamas. Ahí está. Sí, es verdad. ¿Viste? Pero ese es con I. I. Así nomás. Me encanta la discusión. Sí. No tiene jumpscares prácticamente. O si los tiene, están muy, muy mal hechos, ¿sí? Para hacer jumpscares. No, yo creo que intentaron evitarlo a propósito. Creo que trataron de evitarlo. Dijeron, mira, los juegos tienen todo el jumpscare acá, no vamos a ponerlo. Y es algo que si sos fan de la saga es como raro. Está. Perdón que sí. Interrumpa. Matthew Lillard. También está Matthew Lillard, que juega un papel que está muy bien. Uh-huh. Pero Josh Hutcherson se lo tomó muy en serio. Okay. Sí, hizo un papel muy dramático. Pero él es como intenso, me parece. Bueno, ¿no? Ahí es justamente eso. Se lo tomó muy, muy intenso y no daba para eso. No sé. Yo tuve la sensación de que la película intentó ser intensa. Tipo, mirá. Vamos a intentar representar lo que los fans quieren, pero a la vez. No le voy a poner los jumpscares que caracterizan a esta historia, sí, sí. Y que distraen de la historia principal. Perdón. Sí, redondea, yo después lo comento. Ah, bueno, me parece perfecto. Ahora vamos a contar bien. Para después seguir. Comentá tu opinión, Cami. Así la leemos. Comentá tu opinión, así la leemos. Sí. Sí, porque además queremos la opinión de los fans posta de la serie y no de nosotros que la vimos ahora y opinamos. Bueno, yo igual la saga la vengo siguiendo. Es verdad. Para mí, la película intenta ser más seria de lo que daba. O sea, lo lindo de los juegos es que te lo podías tomar tipo un juego común para que te asuste así porque un bicho te aparece y te grita en la cara. Ok. Y después la historia estaba oculta si la querías rebuscar entre escombros de animatronics. Uh-huh. La película no, te cuenta un montón de la historia por ahí, más incluso o cosas diferentes de lo que pasan en los juegos. Sí, cosas muy jodidas como secuestros del protagonista. Tiene un hermano que se lo secuestraron de chiquito delante de él. Uh-huh. Y está traumado por eso porque no lo pudo evitar. Que es algo que en los juegos no pasa, por lo que tengo entendido. Pero no. Pero en eso te equivocas en realidad. O sea, no pasa así, pero justamente todo se basa en este asesino serial. Pero es asesino serial de cualquier cosa, sino de chicos. De chicos, sí. Chicos que desaparecieron, cosa que está narrada ahí en la película. Uh-huh. Los personajes a los que hace alusión la película, para mí, en ese sentido está súper bien. Lo del Yellow Rabbit también está en el Yellow Rabbit también. Hay un montón de cosas que son como guiños muy bien hechos a la saga de juegos. Yo creo que cambia cositas que están bien, como que para construir una sola historia. Sí, tenga todo este pasado. Creo que le cambia el nombre a la hija del asesino que aparece en un momento, no vamos a develar nada sobre el tema, pero aparece en la película. Pregunta desde el prejuicio absoluto. ¿Puede ser que, por lo que estoy escuchando, que como que el juego está como para un random de edad más variable que por ahí para la película, que por ahí la película quiso ir por un rango poco más arriba? El juego te y que la historia por ahí no se apoyaba tanto como para...
querer hacerlo más serio, sería la palabra. El juego lo podés vivir de maneras diferentes, ¿sí? De una, de la otra o de las dos. Claro. La película creo que intenta hacer este elevated horror. Intenta eso y a la vez no ser tan sangrienta como para que no llegue a un público. Casi no hay sangre. Por eso, la de Willy's Wonderland es muy gory. Sí. ¿Sí? Y esta otra realmente no. Uh-huh. Así que no sé, me llama mucho la atención porque eso, como quisieron hacerlo para chicos, pero a la vez no. Así que te digo, me quedé con dudas, pero en realidad no me disgustó tanto la peli. Ok. Sí. Ahí Cami dice, la película se dijo en un principio que no iba a ser gráfica, uh-huh. sino que no iba a tener sustos ni nada por el estilo, sino que se iba a centrar más en la historia detrás del juego. Eso lo cumple muy bien. Uh-huh. La película fue muy criticada por el tema de que no saltaban los animatrónicos ni asustaban como en los juegos. Claro, ah, por eso se ve que se armó tanto con el tema de los... Okay. Puede ser, Cami, esto de los ojos rojos. En un momento se discutió, se rearmó, porque creo que para indicar que estaban en modo malos. Sí. Claro, puede ser que a veces la... sí. No vamos a reproducir los gestos. Nos van a levantar el programa. Y va a estar ahí tipo salgo volando. Los ojos rojos son parte de canon por parte de los libros. Claro. Dice. Ah, con razón. Estaba incluido bueno, por eso. Entonces por ahí agarró de distintos lados y eso está bueno. Por eso te digo, a mí no me disgustó en ese sentido. Creo que que chocó mucho al que conocía solo los juegos por ahí. Sí. Que la película tuviera esas cosas. Al que solo seguía la historia, que fuera una unificada. Pero para mí estaba bien. En los juegos dice que son blancos. Fue una boludez esa crítica. Sí. Uh-huh. Para mí realmente en general las críticas que se hicieron fueron bastante boludas. Pasa que cuando tenés un fandom así tan fuerte que pasó toda su vida reuniendo partecitas de una historia, es complicado. No vas a caerle bien a todo el mundo. Para mí la peli está buena, es entretenida. Uh-huh. Tiene algunas actuaciones muy buenas, tiene algunas cosas medio obvias. Por ejemplo, cuando aparece Shaggy y le dice, sí, sí, tengo un trabajo para vos. Se nota que hay algo más. Sí, sí. Bueno, pero él siempre fue así en casi todos sus personajes, básicamente. Algunos actores se lo toman muy serio, muy dramático y te cuentan una historia de un secuestro infantil y de traumas de toda la vida. Claro, por ahí este actor... Para mí lo hace perfecto, es el papel que le dieron. Capaz que no entendió el tono de la película. Sí. Para mí es el tono que le dieron, o sea, el tipo realmente te hace el trauma que le... Para mí estás en referencia al juego este, que es el cuarto, creo, que ocurre en la casa de uno de los nenes. ¿El segundo no era ese? ¿Es el segundo? Mirá lo que tiraron acá, Pablo, dice, es como no hacer rubio un Saiyan. Sí. Me olvidé de decir que la película no está basada en lo canon porque Vanessa en realidad no es hija de William, la hija en realidad es mira vos. Sí, totalmente. Yo me había reolvidado porque hace tanto que vengo siguiendo. Y era muy llamativo porque creo que la actriz sí se llama así. Ah, mira. Así que era una cosa medio rara. Perfecto. Ahí. Bueno, pero realmente da para verla, no sé si para verla en el cine, la verdad. Ya la voy a ver en el cine. ¿Sí? Yo la voy a ver en el cine. Parece perfecto. El tráiler yo ya lo venía viendo. Sí. No fui estos días por tema de tiempo, básicamente, uh-huh. pero la quiero ir a ver en para cine. Mí, sí, para mí es entretenida. Me encanta eso de que haya varios cánones distintos o que se aleje del canon. O que cuente la historia de otra forma. Te lleva a investigar la historia. Sí, o Nikon. Sí. Era un chiste tuyo, en realidad. Te lo ríes. En este programa tiene que ser de Saint Seiya, amigos. Si es canon, se habla de canon y se habla de saga. Pero bueno, te lo voy a pasar. Porque es la saga. Ahí está. O de canon y Piero, porque canon también es tu colchón. Yo había dicho canon y Simmons, pero está bien. No, porque Simmons terminó... No, voy a empezar con el humor negro. Sí. Voy a empezar con el humor negro. Simmons no es Jay. Es de terror, ¿sí? También puede ser. Puede ser. Hoy día de terror. Ah, hoy día de terror. Claro, bueno. Simmons... Leonardo Simmons fue el que saltó y... Ah, yo estaba pensando... Ah, no le salió como a Charlie García. No. Mm. Le erró la pileta. De Spider-Man. Yo también estaba pensando en él. No, Leonardo Simmons. Que no sé qué pasó con... Ah, no, con Night Skies al final... Que no se muera. No. Night Skies se canceló, ¿no? Night Skies se canceló, pero el actor todavía no. Redondeemos entonces el snuff.
muy FNAF. El FNAF. Porque más acordar al, de, al gatito de los Thundercats. Snarf. Ay, es cierto, qué terrible. Dijo así, yo pensé en Pinky Cerebro, tipo Snarf. Totalmente, totalmente, más de nuestra época. En fin. Bueno. Más de nuestra época. No, joven, joven. Tuve que sufrirlo. Más joven Leo. De nuestra época. Resumiendo. Sí. Se puede ver, es entretenida. A algunos fans les va a gustar más, otros se van a enojar porque cambiaron detalles. Yo prefiero Willy's Wonderland. Bueno, o sea, realmente bien, como peli me parece bien. Superior. Vamos a tirar el versus, ya la... Uh-huh. Es menos irregular. La quiero ir a ver, así ya tiro mi comentario también. Javi, tenemos ahí a mano los jueguiños. Vamos trajimos ahí unos jueguitos ahí para que no solo... ¿Qué dice Snuff? En como el alemán de bigote. Como el alemán de bigote. Ay, me creo que el alemán de bigote. Ya sabemos de quién me da miedo. Es un poco. Viniendo de Fede, aparte. Viniendo de Fede, me da un cagazo preguntar. Ahora que quiero saber por qué. No, cagazo, no. Yo prefiero que no. Ya, averiguemos después. Le voy a preguntar después del programa por la duda. Sí, sí, sí. Pensé que era más a H o una cosa así. No, le voy a preguntar después del programa. Por la dale, duda. Dale. Trajimos un jueguito para adivinar la película a través de emojis. Películas de terror que hay que adivinar a través de los emojis. Ahí, para que participen también, vamos a si nos gana el público, ¿qué pasa? Está re bien, que son más inteligentes que nosotros. Sí. Ah, pero eso ya sabemos. Adivina la película de terror solo por emojis. Pero antes no olvides seguirnos y darle like si no quieres tener mala suerte. Uno, ¿qué película de terror es? Era confuso. Es La Monja. Dos, ¿reconoces la película? Está bien eso. Podría, ¿ves lo que te digo? Podría ser perfectamente... ¡Ah, La Monja! ¿Viste? Claro, la peor. Ahí está. Scream. Tres, ya sabes qué película es. ¡Teléfono! ¡Cagamos! Es La Noche del Demonio. Que podía ser cualquier cosa. Cuatro, ¿qué película de terror es? Una noche de terror, ¿qué es eso? La Noche del Demonio. Estaba buena, estaba buena. Visita el payaso. Muy buena, la peor. Y cinco, ¿qué película es? Gané. Ah, Cami está reafilada, ¿verdad? Sí. Nos va ganando. Sí, nos va recontando. Es La Llorona. La Llorona. Comentanos cuántas fallaste. El cadáver de la novia. Ya te creo, sí. Ah, el cadáver. Ah, no, era La Llorona. La no, pero no es de terror. ¡Qué terrible! Hay una. Es la adivina, es muy mala La Llorona. Hay una segunda sí, parte. Sí, dicen que sí. Ganó Cami, sí, ganó. Solo con ganó. Pero antes síguenos y dale like si no quieres tener una mala suerte de por vida. Pregunta uno, ¿sabes qué película es? La segunda parte, es? Ahí está. Vamos a ver si la pegamos, ¿eh? Tengan en cuenta que correcto, es Viernes 13. Claro. Pregunta dos, ¿cuál es la película? La pegó Lea. Muy bien, una. Si la película es El Conjuro. Pregunta 3. ¿Ya sabes qué película es? ¿Es Evil Dead eso? No, para. Ah, El Conjuro. Yo hubiera dicho. Es la comedia de los espantapájaros. El espantapájaro. Pregunta 4. No tengo idea. Shipper Creeper. Ah, no, gané. ¿Qué carajo? La prometida del espantapájaro. Comentanos cuántas fallaste. Feliz de tu muerte. Uy, es buena, me gusta. Feliz de tu muerte. Me acordé el nombre en español, vía. En casi todo, básicamente. El flipante del machete. El flipante del machete. Oh, me gusta. Che, pero pará, ¿cómo es la de la novia del espantapájaro? La novia del espantapájaro, ¿no la vieron? ¿Qué te haces el desentendido si la pegaste de pedo porque había un espantapájaro nada más? Se hace el que la vio. Ay, contame de qué se trata. Me vi todas, dice. Bueno. Pará, Cami, ¿cómo? ¿En serio? ¿Esa es la de la novia del espantapájaros también? ¿La prometida del espantapájaros? ¿Qué carajos es eso? El flipante del machete me mató esa. A todo gas. Esa es la versión la de gallega sin de Sin Diesel. No, eso no es a todo gas entonces. Sí. Qué buena onda. Pero lo tremendo. La novia del espantapájaro. No, terrible. No, la prometida, querido. No es lo mismo. Ya le pusieron anillos y es la prometida. Es como mi novia Polly, pero con de terror. Claro. Más de terror. Pensé que era el mago de Oz, pero no podía ser de terror. Sí, puede haber una versión de terror del mago de Oz. Puede haber versión de cualquier clase, sí. Todo puede ser. Hay versiones de terror de así.
Ese, la del espantapájaro, no la terminé, la empecé y me dormí. Yo sabés con cuál lo relacioné, cuando dijiste lo de que si habías visto o no Guerra Mundial Z, me hiciste acordar una cosa que me pasó cuando todavía se alquilaban películas. Sí. En ese momento alquilábamos en realidad DVDs. Mira, esto es la vejez. Señora mayor. Sí, tal cual. Alquilábamos en un videoclub cercano a mi casa, e íbamos con mi hermanito menor, que éramos los dos medio fans. Yo todavía no sabía que era fan del terror, pero se ve que era. Música de pianito. Sí, Javi. Tal cual. Y nos fuimos a alquilar una peli. Alquilamos Los Mensajeros, se llamaba. Sí, traducido, la de Kristen Stewart. Sí. Bueno, alquilamos esa peli porque tenía como un espantapájaros y cuervos y no sé qué. Claro, sí. La vemos. Pasan, no sé, 2 meses, ¿sí? Y vamos a alquilar una película con mi hermanito de nuevo. Y vemos la tapa de esa. Y es tipo, oh, qué buena se ve esta película. Se ve muy interesante. Y la alquilamos otra vez. Creyendo que no la habíamos visto. Reconvencidos de, ay, qué bien se ve esto. Las dos veces nos redecepcionamos. Nos queremos matar. Porque encima era pagar. ¿Era mala la película? Sí, era mala. Te la hice ver a vos. ¿Cuál era? Era la de La segunda la entendió. Justamente. El tipo este que se acerca a ayudar a la familia que se muda nueva a una casa con sus cultivos porque son unos inútiles para cultivar. Sí, era bastante mala. Ay, me la rebajó Pablo, te juro que la tengo, la descargué para ver en streaming y no la vi todavía. Winnie Pooh. La de Winnie Pooh. Justamente porque estábamos hablando de cosas así para pasadas a terror. Sí. Gracias por advertir. Película más mala del año, Talk to Me. Ah, la re alzaron así a Talk to Me. La de la mano. Ah, ¿sí? Ya sé cuál es. Sí. No la vi todavía. Cierto. No era nada del otro mundo. Bueno, no la vi todavía. Porque era toda sobrenatural, pero. Pero hay cosas trasladadas al terror que son graciosas. Yo me, con Orgullo y Prejuicio Zombie, yo me maté de la risa. No sé si es terror. No es terror. Claro. Pero está basada. Bueno, pero es comedia de terror. Las cosas de zombies son un género aparte, pero cuentan como terror. Supongo. Ay, la de Edgar Wright. Muertos de risa, muertos de miedo, ¿cómo es la traducción? La de. ¿La de Fox? ¿Michael Fox? No, la del inglesito. Ah. ¿La del inglés? Sí. Es Dawn of the Dead. John of the Dead. John of the Dead. ¿Cuál era? Se la hice ver, John of the Dead. La primera de la trilogía de Cornetto. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Es una comedia de terror? Sí. Sí, totalmente. Sí. La que fue bastante mala, que la esperábamos así, era esta de que... Oh, los muertos no mueren. Ay, qué mala que resultó. ¿Cuál es? Tenía los Adam actores... Driver y Bill Murray, ¿era el otro? Sí, creo que sí. Y estaba esta mujer también. No me acuerdo el nombre de la actriz, que es espectacular, que usaba la katana en la película. Decime en qué otra película está. No me acuerdo en qué otra película está. La cosa es, tenía los actores, se veía... No sé cuál es. Súper divertida. Sí. ¿Sí? ¿Salió hace 2 años? ¿Un año? Perdón, invitaría a la gente, ya que falta poquito para terminar el programa, que comenten con alguna película de terror que les dio miedo. Estaría bueno ver si alguien se copa y cerramos en con general, eso. En general las películas de terror no dan amaría, miedo. Porque realmente a mí me gusta ver películas de terror y siftear entre todas las cosas malas que hay. Sí. ¿Sí? Es como una paja terrible. Si tuvieran que recomendar ustedes, ¿cuál tirarían así de terror? Doctor Sleep. Wow. Ajá. Wow. ¿Por encima de The Shining? Muy por encima. The Shining es malísima, muy mala. No sé si malísima. Nos agarramos a los tiros a la salida, pero bueno. Dale. Es un desastre The Shining. Smile la vi, te pegás cada cagazo. Smile tiene unos jumpscares que están buenísimos. A mí me gustó mucho. Babadook para mí es otra de esas tipo Hereditary. Ya que hablamos de terror elevado y ese tipo de cosas, la que vimos, no me acuerdo el nombre, donde hacían en una casa toda una especie de ritual. Midsommar. No, Midsommar Leo no la vio, la vi yo nada más. Midsommar es la que le sigue al director. La de llamar al ángel. A Dark Song. Flor de película. No es para todo el mundo, para nada. No. Yo pensé que no la ibas a querer ver, pero se la conté entera. Desde pobre. Que me la contaste me encantó. Leo sufre esas cosas. Yo veo una película, antes pasaba mucho. Yo veo una película, agarro, voy y le cuento. Sí.
Pero todo. Sí, cuando te cuentan una película así, igual te hasta el final te quedas con ganas de verla, es porque es buena. Pero fue lo mismo que pasó con Hill House. Y ¿sí? con Incident in Gotland. Super Gotham, recomendable. Es muy buena. Terrible, es muy terrible, pero vale la pena. Es ¿cómo se escribe? ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo? An Incident in Ghostland. Ok, ok. ¿Sí? Las tres de Zona Oscura. ¿Cuál es la Zona Oscura? ¿Cuál es esa? Es como para que te hagan un chiste con eso, pero. Cuéntame. Sí, suena raro. ¿Cuál es la Zona Oscura? Suena a película porno argentina. Sí. The Human Centipede totalmente cuenta como de terror, es terror. Sí, sí. Body horror. No la vi nunca, la empecé a ver, me dio como cosita y no la pude terminar de ver. Recomendaba mucho Tusk, que es parecida en ese sentido. Ah, mirá. Expreso de vampiros, oscura. Hacen un café con los. ¿Pero qué es la de 30 días de noche? O sea, la. Ah, no la conozco. Creo que es 30 días de noche el otro nombre, ¿no? El 996. Mirá me vos. Resuena. Está el tipo que es hace de Striker. Expreso de vampiros. No, una cosa la de 30 días contar. De noche es tipo de la del Ártico, esa que no hay noche y son vampiros. Eso. Más o menos. ¿Es mala? No la vi nunca. No, pasa que, hacer un enemigo, lo que pasa es que el cómic era muy, muy entretenido, pero... Ah, mira vos. ¿Era un cómic? Sí, era un cómic de Vértigo. ¿De Vértigo o de Dark Horse? No me acuerdo. Y hicieron la película. Excelente. Algo luego, no la tenía. Decir, sí. Zona Oscura, el expreso de los vampiros. No la tenía. Sale Alan Wake. La segunda parte de Alan Wake. Salió Alan Wake. Dos. Después de un montón de años de esperarlo, porque la primera parte creo que salió en el 2010... Uh-huh. Así que va a estar todo el mundo jugándolo. Bueno, yo voy a ir por voy a ir tirando por subgéneros del género terror. Dale. Zombies, yo voy con 28 días. Sí, 28 días después. Es. No. Es 28 días la primera. La que vos decís es 28. No, es 28 días después la primera. Después es 28 semanas después. Ah, ok. Sí. La inglesa. Sí. Sí. Que también está conocida como Exterminio. Ah, ¿esa es Exterminio? Sí. Qué hijos de perra que son. Fue la primer película filmada en digital. La dirigió... Ay, el de Trainspotting, se me fue el nombre. Danny Boyle. Mirá vos. Que fue una de cada uno así del género. Una de las primeras... uno de los primeros protagónicos de Cillian Murphy, si no me equivoco. Cillian Murphy. Ajá. Y estaba Eccleston. Christopher Eccleston. Tira un juego de zombies. Dying Light. La primera. El primer Dying Light es un juegazo perfecto. Interesante, sí. Ok. Sí. Vivo la vimos, era coreana, vivo. ¿No? Hashtag vivo, sí. ¿Coreana? Salió al poco tiempo de Train to Busan. Train to Busan, sí. ¿Rec? Justo le voy a tirar, sí. No la vi Rec. Yo tengo una. Vale la pena. La 1. Sí. La 1. Va de... La 2 y la 3 y 4... A mí la de la boda igual me causa gracia. Me parece que se toma muy en serio. Porque ya pasa a ser divertida, por eso. Okay, va degenerando. Yo va tiro una que me da miedo a mí. A ver. El estilo de miedo que ustedes saben, cuarto tipo, a mí me da miedo. Ah, sí. Sí, es... También, es elevada. Sí. Vos decís por la salud. A mí mi... Mi mamá y mi papá me habían hablado en su momento de una película que a vos te daría miedo probablemente, porque era de esa clase que se llamaba Destellos, creo. No sé cómo es el nombre original, porque también era sobre abducciones, pero se ve que era bastante terrible, así. E iba por ese lado. No me animé nunca a verla porque ellos me decían que era espantosa. Es un miedo bastante real de las abducciones. Uh-huh. De cualquier clase. Uh-huh. Estoy tratando de acordarme el nombre del género que se creo que era el mondo, pero no estoy completamente seguro, por eso lo quería la película Holocausto Caníbal, no sé si la tienen. La conozco, es que no. Pero no la vi. ¿Cuál es esa de todas? Porque hay un montón y yo me la mezclo todas. Hay una ¿es sola? La del oeste esa que están como un pueblito caníbal? No. Holocausto Caníbal es una... Yo voy a tratar de acordarme el nombre del... Como que inventan el género, pero no me acuerdo el nombre. Holocausto Caníbal fue una película que sale en fines de los 70. Una película dirigida por un italiano, Ruggero Deodato. Ajá. Que hace
es una pre Proyecto Blair Witch. Ajá. Ah, un fan footage. O sea, mirá, no me salía esa palabra. No me salía ese término. Esa palabra, fan footage. Sí. El término este no me salía. Claro. Mirá, encontramos unas latas de metraje de unos estudiantes. Está bueno. De hecho, al punto tal de que a los actores les hicieron firmar un contrato de que no podían aparecer públicamente por un plazo de un año. Como hicieron con Blair Witch. Bueno, pero lo que pasa es que... Mucho antes. Holocausto Caníbal, cuando se estrena, Holocausto Caníbal tiene unas escenas que son heavy, pero muy, muy, muy heavy, muy heavy. Al punto tal de que el FBI empieza a investigar a Ruggiero de Odato. No me digas. La otra vez justo estuve investigando esas películas que habían incitado entonces, investigaciones así, sí, donde tuvieron que salir a decir, mirá, la actriz entonces, está viva. Claro, tuvieron... Sí. Entonces, el director tuvo que salir a buscar a los actores y a las actrices para decir no, y tuvieron que romper el contrato y tuvieron que aparecer para decir no, esto era tú. Claro. Era una jodita para Tinelli. Era una cita. Sí, total. Sí, sí, bueno, y después, obviamente, Blair Witch, que fue la que potenció todo esto, que fue la que armó todo esto. Después, el otro subgénero que es el de Rape and Revenge. Sí. Ah, sí. El subgénero de violación y venganza. Hay una que todavía sé que estoy casi convencido que todavía sigue en Netflix. Que se llama Becky. No, se llama Revenge. Ajá. Que la adoración que tienen por ponerle títulos. Venganza del más allá. Oh, cierto. Que sí. No tiene ningún nada del más allá. No tiene absolutamente nada del con más allá. Con Rape Revenge había mucho con ponerle títulos parecidos a Spit on Your Grave. Sí. Claro, pero bueno, fue la que hace el puntapié inicial. Entonces, o sea, tenés un montón de... Exacto. De hecho, le hicieron una remake bastante floja, tipo 2000. Le hicieron una continuación, remake, un montón de 2008, cosas derivadas. Sí, no yo vi la remake, en realidad. Creo que no vi la original. Que son está bastante bastante buena. ¿Qué hice? Sí, que dice que es muy fuerte, pero que está buenísima. Falta otra película para saber qué le pasa a la rubia. Y si ahí no la vi. No recuerdo si hay otra. Bueno, Revenge es espectacular. Sí. A mí me gusta mucho House on the Left, creo que es. Last House on the Left. Esa me gusta. Sí. Hay una que no me puedo acordar cómo se llamaba. Muy vieja, que se llamaba Grim algo. Que también era de Rape and Revenge. Ajá. Pero no me puedo acordar. No me puedo acordar el nombre. Después si me acuerdo lo voy a pasar. Después, a ver, ay, se me fue. Bueno, del género slasher, Halloween por encima de todos. Ay, yo no puedo con Halloween, me parece tan... La primera. Mala, ¿no? La primera, y después de las... De esta nueva trilogía, me encanta la primera también. ¿Sí? Yo las vi todas, ¿sí? Hice el esfuerzo... La de los druidas y todo eso, esas son un... La verdad que no les encontré la gracia, ¿no? La primera es una genialidad. A mí la primera está... Me encanta. Entiendo que tiene su fanbase así muy importante, pero nunca le encontré la gracia. No sé por qué, pero no me llama. No. ¿Hace cuánto la viste? Hace eso influye también, 3 años, una cosa así. Sí, pero a ver, me tomé en ese momento el trabajo, de forma de decir, agarré y me puse a ver de nuevo, qué sé yo, Critters, me puse a ver Creep Show. Rompí el programa. Javi estaba buscando. está descargando películas. Sí. O sea, se acordó que quiere ver Cuentos de la Cripta. Y... Qué bueno, Cuentos de la Cripta. Me puse a ver lo de Carpenter. Ajá. Y bueno, todas cosas así. Sí. Así que estaba en las películas viejas dentro de todo del género. Ajá. Y no me compró la de Halloween. No, a mí me encanta. Aparte más cuando vi y entendí las cosas que se hicieron en la realización de la película. Ahí me enamoré más todavía. Claro. Cuestiones muy técnicas que la resolvieron con lo que tenían a mano. O sea, no es una película de mucha producción, de nada. O sea, hicieron lo que tenían con lo que había, nada más.
una de las cosas también por las que me encanta la saga de Jason, que es súper divertida, es, che, esto con Halloween la repegó, vamos a apostar y hacerlo más arriba. No me acordé la que quería decir para Raven Revenge, pero Hard Candy también es súper recomendable. Un sí, peliculón. Sí, total. Un peliculón. Total. Pero no es terror, es terror eso, no. Sí, es terror. ¿Hard Candy es terror? Sí, claro. Sí. Sí, de hecho, en la película el personaje de Ellen Page utiliza una campera roja por el homenaje a Hard Candy. Claro, sí. Sí, 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 sí. No lo puedo decir porque totalmente. Lo tengo prohibido por contrato. Totalmente. Por contrato. De hecho, deberías haber dicho Elliot Page, ahora te puedes comer un juicio importante. Terrible. En ese momento hiciste era así a propósito. No, no, pero se cambia todo. En ese momento era Ellen. Sí. Sí. Si hay algo que aprendimos de Tenet es que. Clown House. Mirá vos, no la vi. Pero pará, porque Clown House no solo es turbia, sino que el director ahí fue donde arrancó todo el quilombo que tiene ahora y por eso está cancelado. No sé nada de nada. ¿Qué pasó? Wow. Clown House está dirigida por Bryan Singer. Ajá. El que después dirigió la saga de X-Men. Y no está cancelado por dirigir la saga de X-Men. Debería estar cancelado por eso, pero en Clown House la historia es la que tres asesinos se escapan de un loquero. Ajá. Hay un circo cerca de un pueblo, se meten en el circo, matan a los payasos, se maquillan ellos y salen a recorrer ahí el coso. Y los protagonistas son tres nenitos. Ah, por eso mismo me dicen, claro. Y bueno, Bryan Singer aparentemente hubo un tema con los actores más... Ah. Peques. Ah, qué mal. Y por eso estuvo. No sé si ya tuvo el juicio todo. Tuvo una denuncia. Uf, mirá vos. Por A. Ajá. Ajá, qué lindo. Hermoso. Así tipo. Que por eso es más turbio el detrás de la película que la película en sí. Qué mal, qué mal. Sí. Pasa con muchas películas. Sí. Igual el tema de payasos asesinos es un. Oh, qué malo. Los payasos asesinos. Ya son bastante horribles los payasos. ¿Para qué necesitas que sean asesinos? Sí. Sí. Otro género también que no tiene tantas películas, pero las pocas que tiene son bastante turbias, es la de los ventrílocos. Sí, Dead Silence es una re interesante película. Esa es la que citan todos, pero yo cito Magic. Magic, creo que de hecho me la mencionaste la otra vez. La mencioné porque siempre mencionan cuando mencionan las películas. Cementerio de mascotas, dicen acá, sí. Sí, total. La nueva. Creo que hablamos un poquito acá de eso, es mala. Sí. Sí. O sea, no es gran cosa. Magic es una de las que. ¿Viste que cuando se mencionan las influencias de Joker? Siempre se menciona el Rey de la Comedia, Taxi Driver. Pero Magic, yo creo que es una de las influencias yo que. Yo no entiendo lo de los cosos de ventrílocuo. Es una cosa que no me despierta nada. ¿El qué sentido? No me interesa, es una cosa. Nunca me puse a ver una película. Por ahí hay películas re buenas que me perdí por eso. Pero no creo que nunca vi ninguna de terror así. No, los payasos te lo entiendo, los de los ventrílocos. Pero son espectaculares. Son re psicológicas. Están buenísimas. A mí, mirate Magic. Bueno, está Dead Silence. Ay, se me fueron. Hay otras más. Hay otras más. Pero son como. Bueno, sin ir más lejos, lo comenté cuando le hicimos la entrevista. Ay, se me fue el nombre del. Me va a matar, el pibe de OVNI. Cuando hablamos sobre Batman, que uno de mis villanos favoritos era Scarface con el ventrílocuo. Sí. Que es completamente psicológico, está muy bueno. Supongo que sí. Hay un personaje. Es una cosa que... en, de hecho, ¿cómo es que se llama esto? Sí, perdón. En Resident Evil Village, creo que está. Que está muy bien, que justamente es una especie de ventrílocua. Uh-huh. Y resulta bastante aterradora esa parte. No sé si te acordás vos. La de la casa con las muñecas. Es verdad. ¿Sí? Sí. Es un tema que viene usado. Más a algo como sobrenatural o algo. Pasa así. Que en realidad, o sea, siempre tiene un elemento así. El ventrílocuo es algo supongo que sí. Para. Claro, o sea, lo más terrible en ese lugar. O sea, las marionetas y los. Te persiguen maniquíes. Acá en Argentina, claro, bueno, justo le iba a comentar los ciclos de Narciso Ibáñez Menta.
Mirá vos. De hecho, bueno, Narciso Ibáñez Menta tiene la miniserie argentina que se llamó El Pulpo Negro, que es espectacular. Que es, Narciso Ibáñez Menta interpreta a un multimillonario que reúne a personas, que cada persona le da una carpeta con un perfil de otra persona que tiene que ir a asesinar, y cada uno tiene que cometer un asesinato y tiene que dejar un muñequito de un pulpo negro. Cierto que nos habías comentado de cierto, esto. Cierto, sí, me acuerdo. Y después el hijo de Narciso Ibáñez Menta, Chicho Ibáñez Serrador, es el nombre artístico, hizo una película que se llama los podrán matar. ¿Quién podrá matar a los niños? ¿Quién puede asesinar a un niño? Algo así se llama. Sí. Que es la que hacen referencia en Los Simpson y en South Park, que es que llegan dos adultos a un pueblo y el pueblo solamente está habitado por niños. Ah, porque es el pueblo de los malditos, creo. No, esa es la de Stephen King. La original. Bueno, pero está basado en eso mismo. Pero es pocas cosas que gustan de Stephen King. Pero esta es del 50 y pico. Claro. O sea, ya te digo el nombre del título original. Yo tengo que recomendar mientras Lock and Key, que no es un terror así, que tira más hacia lo fantástico. Sí. A mí me gusta, yo realmente me gusta más este autor, que es el hijo de Stephen King, que lo que hace Stephen King. Sí. Quiero hacer una mención especial al cine clase B de los 80. Dale. Estilo Pumpkinhead. Qué hermoso era alquilar VHS para ver el monstruo ahí gigante masacrando. ¿Qué era el de Hellraiser? No, Hellraiser es uno. Nene medio pobrecito con discapacidad que lo tira en un pozo y cuando sale es todo un monstruo con brazos gigantes. Yo me lo estoy confundiendo con La Gran Calabaza. Para que la voy a buscar. Charlie Brown. Trick or Treat. Nadie sabía de qué estábamos hablando. Pero es lo que te digo, vos contás una sinopsis así medio vaga de una película de terror y puede y se repiten ser muchos conceptos. 15. Sí, totalmente. Oh, wow. Pero sí, películas viejas de terror estaban lindas, la del Leprechaun. Sí. No, chabón, ¿qué les pasa? Con es horrible. ¿Quién puede matar a un niño? Se llamaba la película. Ajá. De 1976. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Sería muy bueno. Cine de terror argentino. ¿Hay cosas de terror argentino? Uy, vi muy poco de cine. Bueno, acá nos dicen un corto de Tiempo Final, que era Los Boqueteros. Ajá. Yo recuerdo haberlo visto, pero Tiempo Final era una cosa buena. ¿Los Boqueteros era de Darín? Me parece que no. Recuerdo el de Los Boqueteros, pero no lo referencio a Darín. De hecho, Darín, la última actuación que hace para televisión la hace con Tiempo Final. Tiene un capítulo que está ahí, Manuel Tenuta, que hace de electricista. Darín y la esposa hace Carola Reina, si no me equivoco, y no me acuerdo quién es el otro actor. Ajá. Y que el amigo de Darín, junto con Carola Reina, lo atan al electricista. Y lo dejan atado en la cocina, lo llaman a Darín y le dicen: este es el que nos torturó en la ESMA. Y lo tienen atado al viejo porque dicen que lo reconocen por la voz de que fue uno de los que lo torturó en la ESMA. Y todo el capítulo es si eso no era. Claro. Es re heavy ese capítulo. Ya suena terrible, lo contás así y es wow. Terrible ese capítulo. Pero Tiempo Final tenía unos capítulos que eran alucinantes. Era uno de mis ciclos favoritos lejos. Muy, muy bueno. Yo tendría que agarrar y verlo de nuevo, la verdad. A Tiempo Final, da para verlo. La primera y la segunda temporada. Las otras ya, la tercera ya fue bastante floja. Los Boqueteros es de la segunda temporada. Pero estaba Darín. Y ahí ya te leo los... Puede ser eso. Eso es lo que este es Pumpkinhead, claro. Mirá vos. No lo ubico. Sí, la tienen que reconocer. No. Pero de los 80. Yo no lo ubico. Es tipo Hellraiser, Pan. Aparte, este era tipo la típica historia yankee. No sé, los pibes de secundaria hacen bullying a uno... lo empujan, se cae un pozo, se muere y cuando por una maldición del pozo sale y los revienta. Mirá todo. Mirá vos. Es un recontra clásico. Por ahí lo reví, pero sí, no lo recuerdo. No, clásico. Por ahí lo vi. Los actores de Los Boqueteros: Alejandro Urdarpilleta. Sí. También parece inventado el nombre. Norman Brisky. Sí. Cacho Castaña. Sí. Walter Quirós. Sí. Sandra Grandinetti. Sí. Y Miguel Paludi. Claro, por eso no, en ese capítulo sí, no lo asociaba. Pero sí, es el ciclo Tiempo Final, tiene unos capítulos que son
Yo creo que hasta se merece, merece un bloque completo, sí, porque es espectacular. Sí, sí, sí. Después, bueno, cine argentino está Aterrados, que es la de Demian Rugna. No me que gustó, es, yo la vi. A mí me gustó. No. A mí me gustó. Y ahora se está por estrenar la que la comentamos. Sí, la comentaron con Lucero. El sí, programa anterior. Ay, que no me viene el nombre. Cuando ya, ay, se me fue el nombre, el título de la película. Cuando se echa la maldad, creo que era. It cuenta como cine argentino. Eso es trampa. ¿viste? Epa, muy buena pregunta. Sí, esa. Muy buena pregunta. Tenemos cuando argentinos haciendo. Maldad, ahí, sí. Lucero está reatenta ahí. Sí, menos mal. Impresionante. Es muy buena pregunta, sí, esa. Tenemos argentinos así dispersos por el mundo haciendo cosas muy grosas, sí, que no son tipo hechas acá dentro del país. Mama. ¿Ah? Mama fue la primera, sí, de Muschietti. Muschietti. Claro. Uh-huh. Era buena, era buena. Era una cosa que en realidad por ahí, si ibas con muchas expectativas, es lo que te decía hoy temprano. Sí, si vas con mucha expectativa, por ahí te decepcionás. Pero si la ves en otro lugar, tenía detalles así. Muy interesantes. Qué bueno esto. Sí, 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 totalmente. Bueno, La Cumbre Escarlata no sé si cuenta, pero a mí me gustaba muchísimo. ¿Era buena La Cumbre Escarlata? Yo no la recuerdo, La Cumbre, ¿La Cumbre Escarlata es de Guillermo del Toro? Sí. Sí, es de Guillermo del Toro esa, sí, ¿no? Sí, está Tom Hiddleston, Mia... Sí, no la vi. Mia, no la vi esa. No me acuerdo de los actores, pero realmente la historia estaba muy buena. Me parece que es de las pocas que no vi de del Toro. Preciosa. No la vi, no la vi. Por ahí la historia no es wow, pero uh-huh, es muy bonita. Sí, sí, sí. No, esa no la había visto. Bueno, después hubo películas argentinas en el los 80, principios de los 90, que eran directo a video, que el viejo sistema que era directo a video, que estaban, ajá, en los VHS y se filmaban directo a video. Lucero el otro día comentó sobre Pussycat, que yo le comenté que era de la productora Farsa. Sí. Bueno, Farsa, las primeras, hacen la primera película de zombies argentina, que fue Plaga Zombie. Claro, que nos contaste. Que sí, fue una trilogía, sí, que ellos la hicieron directo a video. Después tuvieron un slasher que fueron dos películas, que era nunca asistas a este tipo de fiestas y nunca más asistas a este tipo de fiestas. Después de terror, no sé si ellos hicieron otra cosa más. Pero después, bueno, empezaron con esta Charlie Días de Sangre. Ajá. Que es la de que actúa Gianola y Suar, que es, ajá, que es un meme, básicamente. No, esa película es idea. Un meme, es espectacular. No lo puedo contar en serio. O sea, imagínate que no puedo contar la película en serio. Es buena. O sea, que actúa Suar, o sea. Y Gianola, olvidate. Es los Benvenuto de terror, debe ser. No, aparte, Gianola venía de hacer la otra. No me puedo acordar. Pero era la época que actuaban los Benvenuto, que hacía de El Trolo. Que Gianola era los así, Benvenuto, claro. Claro, ya era esa época de los 90. Hablando de cosas de terror, está Adele aparecerme desnudo en una silla. ¿Quién es, Brandoni? Ah, sí. Nada. La serie. Nada. Eso es de terror. Grande. Googleo así a cada rato. Es la que está con cosas, con De Niro, ¿no? Sí. The Society o la Sociedad de los... Caraculo, dice ahí. ¿Caraculo? No, ajá, sé qué es. No sé qué es. ¿The Society será como la de School que me hiciste ver vos? ¿School era? No me acuerdo. School será, acá era se buena. Tradujo como La Sociedad Secreta. Ah. Linda peli, pero no es de terror. Como juego, así, el mejor juego de terror que, ajá, puedo recomendar creo que es Little Hope, que es de Supermassive. Uy, sí. Todo, dentro de todo la lo saga que hace Supermassive es digno de atención. De The Little Pictures. Hope es. Me gusta. Es una obra maestra. Si lo mirás, incluso lo querés ver como película, ¿sí? Que lo juegue alguien y vos lo mirás, también vale. Okay. Porque es una historia excelente. Me gusta. Realmente vale la pena como película de terror. Justo iba a decir, tiramos una retro. Más. No, tira una retro, un juego retro. Alone in the Dark, juego de terror de la era del DOS. Ese que está haciendo la remake, ¿no? Ajá. Están haciendo de todo y creo que viene una película también. Sí. Ah, bien. Hubo remakes. La remake antes es en la que está. Hopper, ¿cómo se llama este tipo? Me olvidé el nombre. En la remake que están haciendo ahora. Sí. No me acuerdo el nombre, pero es Hopper en Stranger Things. David algo. Harbour. David Harbour. Totalmente. Qué buena que soy. Pero los primeros juegos. Sí, poligonales, de que se acuerda. Sí. Los juegos poligonales de DOS eran una cosa impresionante. Me tengo que felicitar yo, porque si esperamos que Leo me felicite por acordarme los nombres, fuimos. Ah, sí, Chopper, el de One Piece. Claro.
Bueno, tiramos una más cada uno, hacemos una. Dale. Así ya vamos, vamos cerrando. Leo. ¿Algún género en especial? No, de recomendación de terror. No, género de terror. Mismo, pero... Es un género, sí. Empiecen ustedes, así lo pienso. A ver, ¿cuál podría ser? ¿Cuál que no hayamos dicho todavía también? Porque por ahí ya no quiero ser repetitivo. Quien tenga que ver. Alguna sobrenatural. No dijiste, creo que ninguna así de terror sobrenatural. Qué bueno esa. Muy buena. Bueno. Tiro una yo así para variar. De hecho, tiro dos. Scorn, como son dos videojuegos. Scorn tiene mucho de Alien, pero en realidad la historia va... Scorn era, ¿no? Scorn. Sí, va para un lado distinto. Es súper interesante. Sí. Súper recomendable. No voy a decir nada más. Tiene mucho una estética muy influida por Gear. Ajá. Uh-huh. Y después... Bueno, Alien también, ciencia ficción de terror, Alien. Uh-huh. No la habíamos mencionado, me parece. Sí, Alien sí. También es recommendable. Otra más de Supermassive Games, otro juego más, el de los... Uy, se me fue el nombre, el que está Rami Malek. ¿Cuál de los dos? ¿Until Dawn? Until Dawn. Until Dawn. No voy a decir primero, por dónde digamos, pasa así. Sí, grande. Sí. ¿Qué tipo de terror es? Porque me parece que es arruinar parte de la trama, sí. Pero es súper recomendable. Arranca como una también cosa, como termina siendo otra y es muy bueno. Uh-huh. Bueno, yo voy a ir primero comedia de terror. El Día de la Bestia. De Alex de la Iglesia. Sí. Estaba haciendo otra cosa ahora, Alex de la Iglesia, ¿no? Sí, pero no me acuerdo el nombre del proyecto. Pero no me sí. Acuerdo. Bueno, la comunidad también fue la que más masiva se hizo de él. La comunidad fue la... Yo conozco la que dijiste primero, pero la otra no. Es esa que tienen que romper el anillo. El anillo. Que llega una nueva inquilina a una de estas, como si fuera tipo un conventillo, una cosa así, y cada vecino ves que esconde algo secreto y es como returbio, o sea, como que cada vecino tiene un secreto diferente. Me hiciste acordar a o como que todos se... Mirá lo que tiraste, es verdad. Pero rara esa película. Sí, sí, bueno, del cine francés es raro de terror. Sí. Es muy raro, sí. Delicatessen. Mirá lo que tiraste, muy buena. me la tenía re olvidada. Transilvania, mi amor. Ah, sí, Transilvania, mi amor, ¿no la viste nunca? Es vieja, es una película de vampiros y de amor y qué sé yo, tipo. ¿La viste conmigo? Te la hice ver, sí. No me acuerdo. Arranca con un personaje que es una vampira. Buscando comida, tratando de buscar gente no inocente para comer, básicamente. Uh-huh. Y termina metida con alguien que está en la mafia, con un capo de mafia, así. ¡Wow! Y con una cuestión de un infiltrado de la policía entre esta mafia y qué sé yo. Y es una película linda. Es romántica, pero al mismo tiempo es de vampiros de aquella época. Mira, no. ¿Vos la viste conmigo? No sé cómo no te acordás. No la vi para nada. Sí, la viste, te la hice ver. No me acordé que estaba con vos. No. Pero como que nunca oí el. Mirá vos, no la vi. Parte tenía. De la gracia era que justamente como los mafiosos son italianos, el tipo le ofrece algo con ajo. Ah. Y la compone. Qué buena onda, ¿no? Pero no sí, sí. Re linda peli, a mí me gusta. Es buenísimo. Bueno, yo voy con dos recomendaciones. Sobrenaturales. Uh-huh. De cine de terror. Supernatural, sí. Argentina, mirá. Ajá. Lo que te voy a tirar. Mierda. Una. Muere, monstruo muere. Ajá. Wow. De Alejandro Fadel, creo que es del 2018, si no me equivoco. Reconocida en todo el mundo, menos en Argentina, como claro, tiene que ser. Porque por algo es cine argentino. Filmada en Mendoza. ¿What? Con efectos especiales. Prácticos, por así decirlo. Sí. No hay CGI. Para mí, uno de los mejores trabajos de fotografía y de tratamiento de color. Lejos, pero lejos. Muy zarpado. Y después, Al tercer día, que está en HBO Max. Que bueno, por una cuestión de logística, no lo pudimos entrevistar a mi profe, a Gonza Ventura, que fue el escritor de la novela.
Después vendió los derechos para que hagan la película y fui el guionista de la película. ¡Uy, qué buena onda! Y la película actualmente está en HBO Max. Peliculón que yo dije, ¿cómo la van a llegar a hacer? Porque el libro es como que se va. La llegaron a hacer esta. Mirá vos, qué bueno que hacen eso. Buena onda. Muy zarpado. Está dirigida por Daniel de la Vega, que es uno de los directores que más hace género de terror acá. Me encanta. Así que ahí están mis últimas dos recomendaciones del día de la fecha. ¿Elea? Yo no puedo tiraste mencionar. Un jueguito. Sí, eso, te tiré el juego y no puedo no mencionar. No, a mí no me tiraste sentido. El juego, pero gracias a Dios, porque si no me hubiera dolido. A la cabeza. No, Sexto Sentido creo que es algo que no podés... No, Shyamalan. Sí, no tener en cuenta. Los otros. Bueno, sí. Bien. ¿Javi? Sí, sí, sí. No, no tengo muchas. Estoy pensando en alguna bizarreada de esa época. Estaba buscando en Wikipedia. Estaba buscando. Imagínate que me recomendó Los Tomates Asesinos, pero no es de terror. Es espectacular. El otro día iban bajando las escaleras y hablando de eso. Era buenísimo. Los Tomates Asesinos. Los Tomates Asesinos. Gran película, pero no. No es estrictamente de terror. Pero no, pero es comedia de terror. Pero sí, comedia de terror. Sí, sí, había salido terror. Los dibujitos. Es claro, como Gremlins. Los dibujitos también. Es como lo, era la época de Critters. A mí Gremlins me daba miedo. Posta. O sea, yo le tenía... Era una linda película, Gremlins. Yo le tenía terror después de todo esto del tipo atascado en la chimenea que contaba en un momento y no sé qué. Me había quedado pero espantada. Era esa época. Ese miedo que no confesabas, totalmente. ¿Viste? Bueno, así, horrible. Bueno, hoy la verdad que hicimos un recorrido ahí. El que estaba tomando nota de todo lo que se recomendó llenó dos cuadernos más o menos. The Black Phone es buena. Sí, The Black Phone es muy buena. Sí, sí. También bueno, del mismo de Locke & Key. Flanagan está haciendo otra de Blumhouse. Sí, también es de Blumhouse. Flanagan está haciendo The Life of Chuck, que va dentro de lo que es la misma saga. Chucky no mencionó. No, es verdad. Porque nos reta Melu, si no. Sí, sí, le tiene miedo. Va dentro de la misma saga de novelas. Chucky llora. Le tiene miedo, ¿no? En serio, Es increíble, pero le tiene miedo. Debe ser las peores las películas que menos terror dan. Perdón. Le tiene miedo a los pelirrojos, me dijo. Sí, me imagino. Porque Melu tiene muchos grupos sociales que discrimina. Uno sí, de esos los pelirrojos, totalmente, para totalmente. Mí. Ah, sí. Pero a mí me quiere. Ay, no puedo. Que va dentro de la misma saga de novelas de King, que está Mr. Harrigan's Phone, que también salió en Netflix, creo, en su momento. Está ahí. Está más o menos, pero se ve que el material daba para mucho más. Si hay alguien que pueda hacer que Stephen King sea bueno, Flanagan. Sí, aparte con un cast. Muy bien, perfecto. Ahí tuvimos un montón de recomendaciones que pueden ahí revisar, chequear. Pueden agregar ahí en los comentarios, una vez que quede subido el video al canal de YouTube de View Streaming, que podríamos llegar la semana que viene a 730. ¿Eh? Faltan 5. Ya está. Cinco, Pará, pará, mirá. A ver que nos va a refrescar la pantalla. Ah, pará. Hacer un refresh entonces. No digas, pará. Estoy tirando data. Hay que pedir más. Hay poca 800. Cosa. Pero probá de nuevo a ver si hay que llegamos. Pedir 800. Claro. La refrescamos de nuevo y más donde llega. Pero vamos de a poquito. No, hay que pedir mucho. Si el Cosetti este puede, ¿por qué no? Totalmente, totalmente. Pero por eso cayó en cana, porque fue por avaricioso. Claro, hay que pedir de menos. Ah, de a poquito. Estamos pidiendo 70 seguidores. Tampoco haciendo... estamos pidiendo. Ah, sacaba la cuenta, pará. No prometemos que rindan dólares, ¿no? Decimos, esa no. Prometemos recomendaciones de película, ¿no? Ahí está, mirá. ¿Qué mejor que eso? Vea, te rinde más que los dólares que te prometió. Claro, te ahorramos ver porquería. Cositonto. Vamos, 740 puede ser para la semana que viene. Dale, vamos de a poquito. Vamos de a poquito, vamos. Javi está de ser, él quiere 800, él quiere avaricioso. Así que ahí tienen para suscribirse en el canal de View Streaming para que puedan estar al tanto de nuestro programa y de toda la programación de aquí de View Streaming. Y también tenemos un perfil de Instagram que es nerdnights.org. Que cada tanto algo cada se postea. Tanto algo hay señales de vida cada tanto. Señales del más allá. Siempre es del más allá. Sí, sí, sí. O es algo del demonio. Claro, porque hoy es Halloween, querido. O es señales del demonio o algo. También. Siempre algo con el referido. De la bestia, el seguro. Algo referido del demonio.
Muchísimas gracias, Leo. Un placer. Muchísimas gracias, Elea. Gracias, Javi, por aguantarnos como todas las semanas. Soy Guzmán Zay y nos estamos viendo el próximo martes a las 19 por la pantalla de View Streaming con más Nerd Nights.